Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 143. Programa en el que, por segunda vez consecutiva, la basura galletil se baja del barco, pero afortunadamente para todos nosotros y para toda la humanidad, su puesto va a ser sustituido por nuestro querido, va a ser ocupado por nuestro querido Brunito. Lo que pasa es que estará con los perretes y esas cosas. Con los perretes. Correcto. Pero vamos, ahora se une pues más o menos a mitad del programa. O sea, cuando estemos con el aquí estamos jugando, pues por ahí se unirá a eso de las 4 horas o por ahí. Pero bueno. Eso de las 9 menos cuarto, por ahí cuando acabemos. Aproximadamente. Con el estamos jugando. Pero a ver bueno. Si nos canta una de Diango. Ese sí sé quién es, ¿ves? Eso se lo dijeron en Zeta, esto lo ha contado, ¿no? Ah, no, yo se lo volví a decir y no lo decía, muchas gracias, pero en Zeta que no son, no eran un poco cabrones, pues normal. Pero esto era en Zeta, pero no directamente en la redacción de Superjuegos. Fue como por una planta de arriba, sí, que le llaman Diego. Qué bien, ¿eh? En fin. Que por cierto, cositas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Lazarín, por ejemplo. Pues ya ves, aquí a tope, lo que le he dicho antes a Aureal, que me he conectado ahí corriendo, que he comido hace un rato, y aquí estoy. Bien, hombre. Con poca energía. Hoy a lo mejor no doy mucho juego, porque estoy hundido en la miseria. En la mierda. Sí. Ya, siempre dices eso, pero luego cuando más te vienes arriba, sobre todo al final. O sea, te digo, normalmente, yo te digo desde fuera, o sea, mi apreciación, normalmente empiezas más o menos... Luego vas hacia arriba. A partir de las 2 horas es el peak. Ahí. Luego, y luego ya... hacia abajo. No, espera. Va poco a poco hacia abajo. A partir de las 2 horas y media, a las 3, caes. Y de repente... O sea, de repente wey. Tú ves otra vez arriba a partir de las 3 horas, una cosa así. Que es cuando es como una bombilla hasta el rabo. Como una bombilla cuando sí, se va a fundir. A punto de estallar, efectivamente. Que hace... efectivamente. Una pues cosa así. Pero me voy a fundir de verdad hoy. Te voy a hacer ahí... Bueno, hace frito, poco, no sé cuándo fue, es que confundo, ya sabes, los días, las semanas y tal. Te pusiste malo en directo, tío, eso estuvo bien. Sí, tío, empecé a estornudar y me congestioné y me quedé ahí hecho mierda. Pero lo peor de todo es que al rato de terminar, digo, pues sí, estoy bien. Fue un poco una alergia jadoquenera. Sí, bueno, puede ser. En fin. Bien lo que tiene Aureal, que provoca muchas iras, muchas alergias. ¿Cómo estás, Aureal? Bebiendo basura. ¿Qué? ¿No has visto qué basura es? Fíjate, hace mucho tiempo. Pues la basura de siempre. La de mango. La basura barata, esta de piña y mierda. O sea. Por cierto, ¿el sabor es real o es simplemente, o sea, pone piña pero sabe a cualquier cosa? Sí, se nota. Sí. Estos cancerígenos que le echan son bastante aromatizantes. Están conseguidos, ¿no? Me parece. Sí. Me parece bien, hombre. Me estoy tomando un café tradicional en mi taza de despistados, ¿eh? Mira qué maravilla. Pero es un café... Tío, he de confesar, es que es muy... A ver. Cuando vi el tatuaje, no sabía si lo tienes o no. No me sonaba, pero dije, eso tal. Y creía que era así de lejos, ¿eh? Digo, la bandera de así del Reino Unido desde lejos. O sea, ¡Reino es Unido! Ojo, o sea, no... O sea, te quiero decir que no sabía que despistas tenía su propia sala de conclusión. Sí. Que me parece muy bien. No ha pasado ni un mes y ya me dijeron, ¿qué es de los Red Hot Chili Peppers el tatu? Digo, bueno, casi. Está bien. Ya. Vale. Pero eso es habitual. O sea, tiene su. Joder, que cada grupo tenga su cosita. Sí. Bueno, es imagen de marca, ¿no? Digo que sí es habitual. Es mera curiosidad. El de taburete ya sabemos cuál es. Ya estamos, tío, con cosas que no sé. Así. No, es otro más clásico. Es otro símbolo conocido por todos. Ah, sí, taburete, no sé ni lo que es el taburete. Bueno, sí, da igual, paso de... Ni entro, es que no vine a entrar. O sea, cultura pop. Sí, como odio... La palabra sacada me da más asco. Fíjate, no la tenías como. Podríamos decir cultura popular, que al fin y al cabo. No, pero vamos, que cualquier cosa que te deje en evidencia la odias de inmediato. Porque no. Lo más triste es que yo no soy consciente de eso. O sea, para mí, no saber qué es o quién es taburete me da exactamente igual. O sea, no quiero malgastar mi cerebro. ¿Ves? Ahí sale ganando. Sí, me da igual. Ahí ganas. No sé. Oye, yo tengo que decir que. A él no le conozco, pero a sus músicos sí, y son maravillosas personas. A él no he tenido la ocasión de conocerle. Pero los demás, de verdad, son muy majos y muy buena gente. Bien, hombre, me parece fenomenal.
que vamos con la escaleta, ¿no? Yo espero que... Bueno, ya sabes que Bruno, yo se la he pasado, pero yo creo que no ha hecho ni puto caso. Pero he de decir, por cierto, que ha pasado, creo que ha pasado top. Bueno, creo no, ha pasado top. Wow. Lo haremos luego, por cierto, ahora vamos a repasar. En fin, hay que empezar, lamentablemente, con... Joder, los despidos. Estoy de dar noticias de despido. De hecho, está a punto de no meterla, pero joder, es que como para no dar esta noticia. Microsoft... Creo que te queda. Ya ves, me temo que sí, que todavía queda, ¿eh? 1.900 empleados a la calle, entre ellos, pues eso, gente de Xbox, de Bethesda, Division Blizzard y más cosas que ahora contaremos. Siguiente, pero hilando con Microsoft, es que hay que hablar un poco de esto de la distribución de juegos físicos, porque se habrían cargado a todo el departamento de distribución de juegos en formato físico, ya directamente. Luego, vamos con Sony, por cambiar un poquito. Inminente llegada de la remasterización de Until Dawn a PlayStation 5 y PC. Entre otros rumores, empieza a estar un poco, de luego lo digo, las remasterizaciones de Sony empiezan a ser un poco pan nuestro. Ojo, a todo esto, hay algo que no hemos comentado, que acaba de salir la noticia hace 25 minutos. Es lo que iba a decirle a Sergio, que esa noticia la podemos ampliar para hablar del showcase, que ya la han confirmado. PlayStation, okay. No sé cuántos. Muy bien. Y luego, filtrado todo. Bueno, como siempre, menos a Nintendo, que se le filtra uno o ninguno, al resto tacata. Y no es por ser Nintendo, es que es la puta verdad. Yo no sé cómo manejan la información. Pero bueno, y luego vas a terminar, como siempre, con unos cuantos gameplays de juegos que no me apetece ni mencionar. Hay alguno que es antológico. Y de guinda, como siempre, Solomillo. En este caso es un poco rebuscado, pero tienes aquel. Top de juegos, hostia, es que ha sido fallo mío. Luego, sí, claro. Sí, no lo has puesto bien en el guión, pero lo hemos entendido casi todos. Sí, no, uno no, pero bueno, es fallo mío. Pero vamos bien, top de juegos reguleros, pero no tienen por qué ser malos, ojo, de velocidad, que han envejecido bien. Ese tiene su... Tienes aquel, pero bueno, yo tenía que decir alguno que era un poco bueno, pero que tampoco fue... Rollo Uncharted 2, que no me apreció mucho la gente, ¿sabes? Bueno... Qué pavo, tío, madre mía. Luego decirte mí de mí, ¿sabes? Es que qué sinvergüenza. Hombre, a ver, lo tuyo es una cosa espectacular. Es una cosa. Madre mía, tío, qué sinvergüenza. Se me había olvidado lo de antes. Pero bueno, en fin, venga, lázalo. Ya verás, ya. ¿A qué has estado jugando? En fin, yo lo comentaba antes, fuera de antena, ¿eh? ¿Cómo me gusta decir eso? Fuera del micrófono. Se dice fuera de, bueno, pues estaba en el micrófono también, pero bueno, da igual. Fuera del directo. He tenido tiempo para jugar, bastante además, pero se lo he dedicado única y exclusivamente a Prince of Persia. O sea, estoy enamorado de ese juego. ¿Y no te lo has acabado, tío? Todavía no. Llevo 20, yo creo que son 20, 22 horas o algo así, 21. Llevo exactamente un 59 con no sé qué por ciento. Y me sigue pareciendo impecable. O sea, me parece uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. O sea, de verdad que es... Una cosa, además pone de manifiesto, o sea, aprovecho, aunque vaya a hablar del mismo juego, cada vez le saco algo nuevo que contar. Se te va un poco. A mí me está pareciendo magistral. Si no seré yo, a mí me parece que es muy bueno, pero hostia. Es buenísimo. Pero aquí se pone de manifiesto cuando una compañía quiere hacer un buen juego, o sea, el rollo de Metroidvania, claro, el recurso de los indies, porque no, tal, no sé qué. A ver, cuando una compañía en condiciones... hace una cosa como esta, la hace muy bien. O sea, hay 800.000 Metroidvania en el mercado y esto, o sea, es que no le llegan ni a la suela del zapato a esto. O sea, es en eso impecable. Estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, yo tengo dudas de que este juego sea mejor que Blasphemous 2, por ejemplo. Ojo, no, digo que tengo dudas porque tengo dudas. O sea, no estoy seguro de cuál es mejor. Depende de, es que de gusto. A nivel artístico, es evidente que Prince of Persia no es mejor. No, pero yo creo que el diseño de niveles, la estructura de todo, las mecánicas de las plataformas, las mecánicas de combate. O sea, hay muy pocos juegos que se acerquen a esto. Sí, sí, sí. Es una cosa... No te lo voy a discutir. De hecho, estoy un poco así porque no he podido jugar más. Porque no, es que es una mierda esto de... Esto de trabajar está mal hecho, ¿eh? Sí, tío. Lo de trabajar no... Lo de ser adulto es... No es compatible con lo de jugar cuando te salga de la polla a todo, ¿eh? Pues pero sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que me están preguntando por el chat por ahí. Tekken 8, no he tenido la suerte. No he tenido la suerte, chicos. Ay. Ya llegará el momento, seguramente. Porque además Street Fighter ahora ya, como estoy con el Prince of Persia, ya lo he descuidado.
Vale, así que ya veré cuando puedo jugar el Tekken 8. Ya os contaré. Bien, hombre, bien. Así que nada, no sé, si tenéis alguna duda sobre el Prince of Persia, estoy aquí para solucionar lo que queráis. Aquí. O sea, lo tengo, o sea, es que no puedo dejar de pensar en jugar a esto. O sea, es una cosa, tío, es una sensación de... Y otro poquito, venga, y otro poquito. Y, o sea, no me he cansado, no me he saturado de nada de lo que me da el juego en ningún momento, tío. Es que está diseñado de forma perfecta, tío. Me parece la hostia. Es que es lo que yo digo siempre, que este juego está pensado y repensado y luego lo han vuelto a pensar y pulido. Y lo han mirado por arriba, por abajo y... No sé, es una rara avis en el sentido de que está todo trabajadísimo. Sí, está, vamos, es que no, ya te digo que no le encuentro fallos. Y lo asemejo un poco, porque tuve las mismas sensaciones, no porque sea igual ni mucho menos, a Immortals, pero Immortals sí tenía algún problema de diseño en cuanto empezabas a tener algún poder así un poquito raro, porque aquí, lógicamente, el doble salto, el no sé qué, los poderes que te dan acceso a diferentes áreas, está como muy bien estructurado y muy bien cerrado. Pero en Immortals había un par de movimientos que cuando los controlabas, te podías subir a donde querías y te cargabas un poco la estructura del juego porque podías hacer lo que quisieras. Pero aquí no, aquí está todo muy, muy bien. Y aparte aquí es más... También es cierto que es injusto comparar para mí, en este caso, juegos de desarrollo 2D con juegos 3D. Claro. Por el tema del ritmo. A mí este me parece... O sea, este te apetece siempre jugar todo el rato. No puedes parar, sí, sí, sí. Eso es. Sin embargo, el otro, a mí muy bien, pero había veces que me da pereza por el género en sí. O sea, si vete a no sé dónde, hostia... Que no me apetece, tío. No, pues a mí Immortals me gustó mucho. Yo sé que también es una cosa mía. Está muy bien. Lo asemejo un poco por el tema de la estructura, de ganar cierto poder para llegar a tal sitio. Los puzzles son cortitos, asequibles, que llegan como en pequeños momentos. No sé, tío. Me parece que está muy bien hecho. Y pues, lo que digo de los puzzles, con lo poco que me gustan, los 4 o 5 que tiene por ahí perdidos, el plataformeo de pensar. ¿Dónde tengo que saltar? Sí. ¿Dónde tengo que rebotar? O sea, está hecho más planificar que puzzlear. Sí, y además no es, y en muchos casos, ser rápido con los poderes y el doble salto y no sé qué, porque hay zonas que son muy putas, tienes que darle cera, pero están muy bien pensados. O sea, no ha habido ni un solo sitio en el que haya llegado y haya dicho, ni puta idea, o sea, ¿cómo hago esto? Esto es una puta mierda. O que haya tenido que repetirlo 50 veces y diga, mira, que le den por culo al objeto ese que pierdo porque no voy a hacerlo. No pasa. Y eso para mí me parece que tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. A mí me parece que está muy bien diseñado. O sea, lo mejor que se puede decir. Es una. Es que me lo están preguntando en el chat, pero es que, joder, no lo he podido probar en Switch. O sea, dicen que fenomenal. Que técnicamente, o sea, las necesidades de hardware de todas las versiones tenían como base a Switch. Eso, eso lo leí por ahí. O sea, que el juego va en Switch a 60 frames. Y a partir de ahí ya versionaron para las demás consolas. Eso es, pero que me parece bien porque no queda en absoluto, ¿cómo decirlo? O sea, como que se nota que es un poco como sutil. No. Que no se queda flojo. O sea, realmente, como juego de Play 5... No es su fuerte, pero está... Incluso a veces es relativamente bonito, diría. Sí, sí, además tiene cositas que están muy bien diseñadas, que molan mucho de aspecto. Pero vamos, es que es un juego 2D, es que tampoco le puedes pedir, ¿sabes? Está muy bien. Sí. Y eso en Play 5, lógicamente, no es un juego top a nivel visual, ni en Series X y tal, pero bueno, puedes jugar a 120 frames por segundo, que es lo que le queda. Y ya está. ¿Qué te iba a decir? Tú jugaste, por curiosidad, ¿tú jugaste a Metroid Dread? Jugué muy poquito. Vale. Lo probé un par de horas, a lo mejor. Es muy bueno también. O sea, para mí es evidentemente de los mejores, ya digo, que todo lo indie que nos hemos comido de Metroidvania y tal, es como un poco lo de siempre. Yo estoy saturado. O sea, me gusta uno de cada no sé cuántos. Pues después de estar tan saturado, te ponen esto y dices, hostia, esto sí que mola. Pero bueno, oye, vamos a dar entrada aquí a Brunito, que tenemos en el banquillo, no, tío. Pues menos mal que lo has dicho. Hola. Perdón. Vale, hemos dado los dos a la vez. ¡Bruno! Sí. ¡Me cago! ¿Qué dice? Es muy bueno, pero no lo he jugado, lo decimos todos. Yo jugué 2 horas o algo así. Y tenemos un amigo común que trabajó allí, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Es verdad, tío. Madre mía. Pues la verdad es que qué vergüenza. Por eso no jugué a los juegos tan caros luego. Pero vamos.
qué asco, tío. Pero bueno, oye, ¿cuánto llevas esperando, Brunito? Es que ni, menos mal que la... Nada, he pillado a Zoro ahí diciendo que el Prince of Persia es una castaña y que no merece la pena y bien, que no puede jugar y que va a 30 frames en su tele de lujo y... Hostia, por cierto, Bruno, ese, para los que no están viendo, es el único de los tres que yo creo que se ha peinado, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué va! Es un casco de gomina, además muy divertido porque a medida que va pasando el día se va yendo para arriba y a las 11 de la noche soy el Doctor Infierno de la película que es japonesa, Mazinger Z, tener el pelo para arriba, tío. Pelo suflé, tío. Sí, sí, claro, se va sacando, ya la compresión no aguanta, entonces me parezco a mamá de Futurama. Así, pero... Pues a mí eso me pasa, pero sin, cuando salgo de la ducha, o sea, básicamente. Al principio bien y luego va increciendo, pero sin combinar ni nada, es una cosa, tío. Se peina, dice, se peina un poco como Pederol, pues para lo que hemos quedado. Que el otro día fue Pederol al Twitch sin maquillar y parecía un belga. Madre mía. Me molaba cuando salía el imitador este en Buenafuente, que salía con las gafas esas, con los ojillos así, hundidos, tío. Con los ojos caídos. Parece que están al revés, tío, los ojos. Sí, sí. En fin. Qué calidad, sí, parece un editor mal hecho, tío, de estas cosas, pero bueno. Que, algo más que decir, por cierto, Lazarín. Nada, ya a ver si la semana que viene me acaba ya Prince of Persia y os doy otra brasita más, tío. Joder, para comenzaros así, el final, joder, como ahí todo el puto rato, qué pesado soy, pero de verdad. Hay apuestas, ojo. A ver. Hay apuestas que dicen que se paga alto el que te lo apague, el que te lo acabes, fíjate lo que te digo. Que te eres capaz de dejarlo justo al final. No puede ser, estoy muy enganchado, o sea, que estoy muy enganchado. Ya, pero las drogas no cuenta. Hostia, se me había olvidado comentar una absoluta estupidez que cometí ayer, que no sé si lo comenté, lo estoy jugando en Steam Deck, lo puedes jugar en Amazon Luna, como tiene partida guardada en la nube, y ayer estuve como 2 horas y media por la tarde avanzando, y cuando terminé digo, bueno, voy a dejar la partida en la nube para pues, si la sigo en Steam Deck. Y en vez de guardar la partida en la nube, cogí la de la nube y sobreescribí. Muy bien. Menos mal que utilizo los 3 slots porque soy imbécil y sabía que me iba a pasar en algún momento. Así que perdí 2 horas y pico de la tarde. ¿Y qué hice ayer? Pues vine del cine de cenar y me puse a jugar hasta las 2 de la mañana para llegar hasta ese sitio y lo dije, ala, ya. A mí me pasó eso, pero con el cartucho de Saturn de memoria, ¿te acuerdas, Lázaro? Que está todo en japonés. Es verdad. Y como no supiera la posición, en vez de cargar del cartucho, acababas de... Al revés. Pues todo. Pues eso... Nos ha pasado a todos, a mí el Bayonetta 2. Sí, me está diciendo Jaime que le pasó... Es verdad, le pasó, no sé con qué juego fue. ¿Con el Final Fantasy VII, puede ser? Le pasó, sí. Sí, es que... Pero bueno. Como tonticos. Parte gente como yo que no podemos usar los diferentes slots, solo uno. Por nuestro mira, con Persona 5, peor todavía. Con Persona 5, a tomar por culo el asunto. Hostia. Ah, bueno, hostia. Y para el que quiera jugar, es lo que digo, o sea, yo para jugar a Prince of Persia me he puesto el Ubisoft Plus ese, porque puedes jugar en cualquier sitio y tal, solo por el Prince of Persia. Pero he descubierto que los trofeos, si los sacas en PC, luego no te saldrán en la consola. Así que tened mucho cuidado, chavales, si queréis haceros el platino, porque madre también me tocó el sábado, me tocó hacer otras 2 horitas que había hecho en la Steam Deck, porque no me saltó un trofeo. Así que... Que no saltan los trofeos, tío, es que qué gente, tío. Ya, o sea, si lo haces en PC, te salta el trofeo en el Ubi... Hostia, que sí, tiene, pero luego cargas la partida en la consola y... Y qué putada, ¿eh? Quedarte sin un trofeo, ¿eh, Lázaro? Hostia. Bueno, tío, a ver, yo esto también es un desafío ahí personal que tengo con Mario, como de costumbre, para ver si, quién se lo acaba antes. Y le llevo muchas horas de ventaja, pero seguro que se lo acaba antes el hijo de puta, porque siempre me revienta. Pero bueno, ya está, ya podemos seguir hablando de otras cosas. Madre mía. Sí, bueno, qué bien. Que, a ver, Bruno, ¿a qué se está jugando? Coméntalo. Vaya, por Dios, yo que había entrado más tarde para bajar los perros y pasar este trago. Te ha tocado. Bueno, tengo que decir que Sergio... He encendido el Macintosh para conectarme y me ha mandado el código
del Infinity Wealth este. Que, ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, tío. Me ha conseguido un código. Así que olvidaos de mí durante 4 meses. Por lo menos. Sí, aproximadamente, sí. Me tiré 3 horas con la demo. Joder. Es que porque no me dejaba grabar. Porque son 3 horas a fondo perdido. Pues si te dejas grabar, me tiro 12. Haciéndole fotos a pervertidos, eso. Pero bueno. ¿Habéis jugado la demo? Sí. Ah, con Lázaro se ríe, es que Dios mismo no sabe. No. Pero que a Lázaro no prueba, le gustan. A Lázaro no le gustan estas cosas. Hay una prueba que va a ser una especie como el trenecito, como el del Zoo de Madrid, y tienes que ir tirando de fotos a pervertidos, tío. Son culturistas en tanga que van frotándose contra las palmeras o se ponen a bailar con un perro. Entonces es como el Pokémon en NAP. Según lo encuadras, te dan más puntos. Es como el Polaroid Pit aquel, ¿te acuerdas? Pues ese rollo. Solo que esto, pues hay uno que se cae por un balcón, otro que está haciendo así una señora, que está tirando de fotos. Y te lo puedes hacer varias veces, ¿eh? La demo. O sea que. Muy de esta gente. Es que es una grandeza brutal lo de la serie de verdad. Yo me da vergüenza decirlo. Yo estoy enganchado a estas alturas de la vida a Gran Turismo en VR. Vamos ya. Me parece. Es que es la hostia, por cierto. Es una pena, la hostia. Es la hostia. Una pena que no las tenga, la verdad. A ver, bueno, me gustó. Pero una pregunta, espera. O sea, 7 con VR2. Hablamos. Sí. Sí, pero una pregunta, pero tú no eras pobre o Bruno. Me regaló las gafas un fan, tío. Joder, qué maravilla, Y el código me lo consiguió Marco. Yo siempre dependo de la amabilidad de los extraños, ya lo sabes. Es otro nivel lo de Bruno, O sea, el resto de la prensa estamos a años luz de lo que consigue. Yo no me da la cabeza a Bruno. Pero si no, no me puedo comprar nada, ¿qué me estás contando? Joder, tío, ya. Pues he de decir que este juego no me le probé y no me mareaba nada. También es cierto que lo que estoy viendo. Pero ¿quién ha puesto este vídeo? Por el amor de Dios, colega. No sé, soy yo sacando. No, coño, joder. ¿Qué mierda de vídeo, Oreal? Se mueve como. Me mueve la cabeza así todo el rato. A ver, yo os cuento. Me costó la de Dios sacarme. Conducir Gran Turismo 7 con Tourette. Sacarme el carnet fundador. Porque yo no freno en los juegos de coches, con lo cual al final acabé sacándolo haciendo lo contrario de lo que me pedían. Decía, tienes que hacer una curva y he tirado por el medio y ya está. Total, que yo no me gustan los Gran Turismo, porque a mí, ya sabes, me gusta más esto del derrape loco y tal. Pero con la gafa mola mucho, pero es que hay un modo que se llama Rally Musical, que no sé si lo habéis probado. Sí. No. Rally Musical. Es, imagina, una especie de urban. Pero que en lugar de pasar por las metas estas para que te den segundos, hay unas metas de música, entonces la música empieza a, pues yo qué sé, 85 revoluciones y van descendiendo como si fuera un crono. Y hasta que no pasas por esas banderolas, pues no vuelve a recuperarse. Pero es que la selección de música es un despiporre, porque está lleno de selecciones de música clásica, pero tipo Luis Cobos. Sí, sí, o sea, es que le han metido una base de chunda a todos los temas que están sonando, sí. Es como fantasía cíngara, chun. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vas ahí, da igual que quedes el primero, solo tienes que llegar a tiempo. Y claro, te van coches demenciales en cada prueba. O sea, hay un Fiat 500 que está con la gafa de VR y estás todo tomando salpicadero, pues es acojonante. O sea, hasta una mini primer tiene más tecnología que el salpicadero de un 500, porque es un reloj y todo es más plástico. Pero es que, claro, hay una prueba, tío, y si lo conté esto en otro programa, que llevas un Mercedes de Alfonso XIII, o sea, un Mercedes hostia, de, maravilla. De como el de la carrera del siglo, pero que va follado. Y entonces era como los teledos Mortadelo cuando desadelanta la carraca de bacterio. Llega uno siempre y decía: me he comprado un Ferrari. Y desadelanta la carraca esta de Mortadelo porque lleva nitroglicerina. Y dice: pues te ha adelantado una carraca de coche. Pues lo mismo. Y adelantando Bugattis, adelantando Porsches. Con el coche ese, tío, que es que donde mataron a Franz Ferdinand. Es verdad. Madre mía, tío. Y entonces, claro, muy divertido, porque luego todo esto amenizado con la música de Luis Cobos, que es el de cojones. Y luego con las gafas, que es que, claro, cuando está metido dentro del coche, mola, pero cuando te toca un descapotable, estás, vamos,
O sea, al principio vas acojonado mirando el televisor, pero luego estás todo mirando la costa, miro una vaca y te metes una hostia de cuidado. Pero me lo paso pipa, me he hecho todas las pruebas esas. Desgraciadamente ahora tengo que volver al modo normal, es que es un collazo, con sus carreras cronometradas y todo eso. Pero ¿lo juegas con volante o con mando, Bruno? No, no, yo con mando, yo no tengo volante. Yo tenía volante de PS2 y es lo típico que te compras. O te lleva de la redacción y lo pones una vez, porque eso es un coñazo, tío. Ya, sí, es un tostón. Si no tienes un volante, sitio donde ponerlo. Con volante ya tiene que ser la leche. Pero yo con el mando. Tú no tienes carné, coño. Ninguno de nosotros tenemos carné. Claro, claro, por eso. Eso mola. O sea, tú imagínate. Claro, es que yo me mataría. Si en algún día que nos pongamos ahí al volante de un coche de verdad, vamos a flipar. Si ya en un juego nos parece acojonante, pues imagínate. Tengo activadas todas las ayudas del coche. O sea, es que tengo el modo ruedines activado, con lo cual yo ni freno. O sea, yo voy a todos hacia las curvas y es el propio juego que me dice, pasa la alerta roja y dice, hay que frenar. Y me frena él porque yo no freno. Entonces, claro, voy dando hostias a los otros coches, me meto por el interior de las curvas. Qué bien, ¿eh? Experiencia Gran Turismo total. O sea, de Real Driving Simulator, ¿eh? Es como tendría que ser Gran Turismo si lo hubiera hecho Yu Suzuki. Esto es así. Dice el hombre este que le gustan los atardeceres y el suelo mojado, y es lo que es. Pero vamos, de hecho me puse las gafas porque me había pillado el recopilatorio este del MOS y el 1, el 1 y el 2. Y al menos jugué 10 minutos y lo demás toda la noche de Gran Turismo, tío. Y es muy divertido, de verdad, ¿eh? De verdad, si lo tenéis por ahí, las gafas aburridas y tal, ponedlo porque os vais a echar unas risas, pero muy gordas, ¿eh? Si tenéis ahí las gafas, ahí dice el pavo. Claro, yo sí, que si os cobran 600 euros, pues... Joder. Pues no te digo cómo conseguí la PS5. Joder. Pues prefiero no saberlo, la verdad. Esa para el próximo día. Yo qué sé. Que yo lo más parecido que he experimentado fue el Drive Club cuando salió con PSVR. Y ese mejor. Pues eso, o sea, de repente era como adelantabas a alguien y le veías ahí pasar como, ups, y estabas ahí y era una cosa como, hostia. Pues ese me jodió porque yo cuando le compré a Marcia la gafa de PSVR1 fue lo primero que fui a buscar, que ya habían quitado la Store. Sí. Y cuando en un mercadillo de Sony pusieron promos y vi el Drive Club, dije, hostia, esta es la mía. Resulta que no lo lleva, el VR independiente. ¿Y no podías descargarlo ya o qué? ¡Qué hijos de puta, tío! No se asco. Puede descargar. Es lo del Drive Club fue el mayor crimen contra... Eso es una barbaridad. Sí, es que es una... Pero lo vamos a hacer relativamente poco. Sí, es que yo creo juego, que sí. Sin VR ni nada, era la hostia. O sea, de hecho, vamos, le da, te lo pones ahora y le das sopas con ondas a bastantes, pero a bastantes mucho, juegos. Bueno, sí, y en VR ya... estaba años luz de lo que se había visto en aquel entonces. Yo sí que me lo puse ahora, me lo puse hace un par de años así, y ya habían cerrado los servidores y ya no podía jugar al modo cloud ni nada. Me jodieron bien jodido por haber esperado tanto. Que hostia, habría que mirar. Habría que van mirar a llevar si, los tribunales, eso de si que. Con consola ahí sí. Que le puedas meter mano, hay versión ahí que se pueda jugar un poco. Hombre, le podía meter ahí hasta el Lucky and Wild ese, pero legalmente no puedes. Aparte que además a mí es que me mola porque, joder, no hace más que meter el juego de terror en VR. Y, pues sí. Y no puedo jugar nada. Pues soy un cagado. Entonces, o juego al de la ratona, o me pongo otra vez el Tetris, o me pongo tres cosas más. O el Fantavisión ese, que lleva una oferta y me da mucha rima, tío. Pero es que todo lo demás es de miedo, tío. Si está cagado que no me pilla ni el Seven Guest todavía. Y fíjate que no es de miedo, pero en cuanto me salga un fantasma de esos volumétricos detrás, tío, lo mando por la ventana, tío. Joder, colega. De verdad, no me gusta. Esta gente, ¿eh? Tío, Aureal, no tiene estómago ni nada. Coño, pero si podía jugar a Resident 8, porque lo tengo y no me lo pongo. ¿El Resident 8? Joder, si me dejaras el 7, te lo compro. El 8, quitando la zona famosa. Me sale la Montserrat Caballé esa por el castillo, se me pone detrás y me cago en todo, no jodas, tío. No, que no. Sí. Yo a mí me gustan las cosas festivas y alegres. Que no, ¿cómo te va a dar miedo si esa mujer como la de Marco te coge ahí y te da un abrazo? Pero que en una feria esta de Bilbao iba yo en Cortázar a presentar una demo de un juego de VR que me salió el fantasma de una vieja atrás de una puerta y casi le desmonto el chiringo. El susto que me llevé, tío. Que no, que yo... Cosas qué pavo, que no. Ya, lo siento, no me gusta la primera persona en la tele. Imagínate si estoy con las gafas, tío.
Y la demo de The Kitchen me la puse una vez a traición y nunca más, tío. Joder, qué grande eso, macho. Sí, qué, bueno. ¿Qué voy a decir? ¿Algo más aparte de eso, Brunito? Pues que sigo jugando en los Metal Slug porque me pillé el recopilatorio por 5 pavos. Hostia, está bien, ¿eh? Ya, pues está de puta madre. Es el de PS2 y me han dicho que va mejor que el de PS4, que tiene un lag de la hostia, dicen. Este, como es el juego de PS2, tal cual, como un tiro. La resolución, a lo mejor en una tele potentón te llamaría atención, pero como mi tele me va bien, pues de puta madre. Ah, pero ese juego te da igual, es pixelazo. Sí, sí, vamos. Además que tiene sangre roja. Y joder, y viene pues eso, el 1, el 2, el 3, el X, el 4, el 5. Y entonces pues voy a meter en las por noche. Y es que siguen siendo preciosos estos juegos, tío. Son la hostia, estos juegos son una cosa impresionante. Además es muy gracioso porque como es un juego de 2006, te viene una entrevista con ellos, ¿sabes? Es como mirar un periódico viejo. Estamos muy en Super 8, ¿no? Sí, sí, es como estamos muy contentos, tenemos mucha confianza en el futuro de esto. La que se espera, machos. Pero bueno, pero son muy, muy chulos y muy jodidos, ¿eh? El 3 es jodidísimo, tío. O sea, la cantidad de créditos que he gastado. Son súper trampas estos juegos. Hostia, pero el jefe, la última fase, el jefe final es, ¿eh? Si hubiera echado monedas, me hubiera tragado media hipoteca, tío. O sea, muy cabrón. Pero muy chulo, tío. Y joder, 4 pavos con 99 estaba, tío. Está bueno. Es una broma esto. Nah, pero bien. Juego este, las animaciones que tiene. Es que yo creo que hacer un juego de este estilo, bueno, creo no. Hacer un juego de este estilo ahora es caro por el tema justo de las animaciones. Es que esto... Y el mismo que tenían y las chuminadas que te meten y la música que tiene y que me encantaban las explosiones, tío. Es que tenías hasta unos efectos de partículas, por así decirlo, hechos ahí a mano, que era una cosa muy loca. Los de... que eran Irem, ¿no? Los del Indehunt. Sí. Me escojono porque además en cada entrega pues el jefe final siempre es el general mierdas ese. Y siempre lo dejan en plan súper ridículo al final. Parece el Moriarty del Sherlock Holmes, este de dibujos animados japoneses. Porque es un súper mierda. Y en el tercero, creo que es en el segundo, los alienígenas le cuelgan del nudo del ovni y se lo llevan, tío. Yo me suena haberlo visto. Así, el hombre así colgado con unos callazoncillos ridículos ahí volando por el espacio. Y dices tú, ay, madre mía, pobre resfriado. Pero muy, muy chulo, de verdad, ¿eh? Por 5 pavos, tío. Está muy bien. Desde luego está muy bien. Mucha calidad. Fin. Muy bien, Brunito. A ver, don Aureal, sorprende. Pues a ver, pues vamos con un poquito de actualidad. ¿Cuántos tienes? Tengo 2, porque no me ha dado tiempo a más. Uy. Pues con el amigo Ichiban. Hombre. Ichiban las oscuras golondrinas. ¡Wow! Yo estaba pensando, digo, a ver qué me sale, pero bien, bien, bien traído. Nada, esto es que esto es una pasada y eso que acabo de empezar. Prácticamente acabo de llegar a Hawái después del tutorial de 3 horas. Joder, ya ves, ¿eh? Eso hay que decirlo, el inicio es un poco... ¿Cómo decirlo? Es un poco lentito, ¿no? Me ha parecido. Es, ¿no? Es que lo he pensado, pero yo tengo claro que el equipo este, los Ryoga Gotoku, hace lo que les da la gana. O sea, no tienen en cuenta temas de ritmo, ni de jugadores, ni de nada. Dice, vamos a meter aquí para empezar media hora de secuencias. No, pon una hora, pues venga. Y les da lo mismo, no se paran a... No tienen ninguna consideración de ese tipo. Y la jugada les sale bien porque esto lo ha petado. Es el que mejor ha funcionado de la saga hasta el momento, por lo menos en Steam. Sí, y en notas también, por lo que he visto. Sí, en notas lo mismo. Y qué decir, que esto es la saga elevada a la enésima potencia. Más locura, más minijuegos, más combates y todo eso. Y lo que me he dado cuenta es que entre todas las chaladuras que tiene de minijuegos y lo de la isla y todo esto, todo está muy bien hilvanado con la historia. No es decir, bueno, ahora ha habido un momento muy serio, pero te vas por este lado y te pones aquí a lo que decía Bruna, fotografiar pervertidos o te vas a la isla, cosas así. No. Está todo al servicio de la historia y está muy bien integrado. Y la historia, no podéis imaginar. No, ¿Cuánto llevas tú? Yo creo que llevará más que yo, ¿o no? No, yo acabo de llegar a Hawái. O sea, que llevas 4 o 5 horas, ¿no? Sí, muy poquito.
Y poquito, y nada. Y lo que no se incide mucho, lo daba bien. Lo que no se comenta mucho, que alguna gente dice, no, los gráficos. A mí, técnicamente, es el que más me ha sorprendido hasta la fecha de la saga. O sea, me parece una cosa súper sólida y muy, muy bien hecha. Sí, a mí, teniendo en cuenta el género al que pertenece, sobre todo en este caso, que ya es más RPG otra cosa, me parece que está realmente bien. O sea, siempre son juegos muy notables, ¿no? Eso es mi opinión. Es que a mí me preguntó este, que le he estado jugando, pero llevo más o menos lo mismo que tú. Pero me preguntó Donkey Kong, que le moló mucho el anterior, que qué tal estaba y tal, y dijo, joder, macho, digo, pues, hombre, no lo sé porque llevo muy poco. Digo, pero me parece que lo poco que llevo es bastante, no un poco, es bastante mejor que el anterior. Y el anterior era muy bueno, es bastante mejor. Es la sensación que yo tengo, no sé si la tienes tú. Sí, 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 no, sin lugar a dudas. Y una cosa más que no es por desmerecerle, pero no se nota la ausencia de Nagoshi, ¿eh? Esta gente ha cogido las riendas de la saga perfectamente. Que yo tengo la apuesta personal de que se arrepentirá de haberse ido con la compañía china y dirá, ¡ay, cómo bien que estaba yo aquí! Depende de lo que le gusten los billets y de lo que le hayan dado, también te digo, ¿eh? Efectivamente. A lo mejor llora y se limpia con... Sí, pero... Con billetitos. Se seca las lágrimas con billetazos ahí. Claro, claro. Aquí la crema de Doritos que tienes, que la quitas los dólares. No. Cuidado con los chinos, que lo mismo lo han puesto ahí para hacerse un F-Zero chino, ¿eh? Lo que pasa es que estas personas son, aparte de que les gusta el dinero, también les gusta mucho figurar. Y a este le gustaba mucho chupar cámara. Y le flipaba, claro, claro. Y como se coman los mocos con la gente china, por mucho dinero que le den, va a venir aquí haciendo penitenciallite, a decir, ¡ay, por favor! Venir sin el tinte naranja en la cara, tío. Sí, sí, porque parece Donald Trump, tío. Bueno, y que lo contraté Microsoft, ¿eh? Sí. Sí, bueno, el Scalebound. A esos juegos ya van a tener lo suyo. Sí, venga, tienes 7 años para hacer el juego, venga. Os falla. Sí, sí. ¿Cómo lo llevas? Lo tengo en la cabeza todo. Así que... Si quieres enlazar tú, Sergio, si tenías que hablar del juego. Es que yo, lo mismo que has dicho tú, o sea, simplemente las 4 chorradas que has dicho mientras hablabas y ya está, que me parece una cosa lo mismo. Y ya estaría, pero bueno. Más cosas, tu segundo juego, Aureal. Bueno, el segundo juego tampoco es ninguna sorpresa, que es una novedad recientita. A ver si me deja pincharlo. Lo están peinando. Otro igual. Pues otro que acaba de salir. ¡Ojo! Te ha jugado lo mismo que Tekkenazo. Yo, ¿eh? Tekkenazo. ¡Qué maravilla, tío! Ojo, ¿eh? Tekkenazo. Voy a ser el último de Hadouken Rojo en jugar Tekken 8, tío. ¿Qué te parece? No, pero el que más lo vas a disfrutar. ¡Pero has jugado la demo! Sí, ¿eh? La demo sí la jugué. Pues ya está, jugado, sí. Como yo. Ya está, ya estaría. Ya está, arreglado. Nada, esto es que... prácticamente voy a repetir lo que dije sobre la demo. Se ve de pelotas, es divertidísimo, la historia es una fumada de que se les va muchísimo la pinza, se han debido meter en vena Dragon Ball, Attack on the Titans y todos los animes que tienen a mano, porque es una locura. Y tiene algunas sorpresas a nivel jugable en la historia, o sea que los vaya a jugar, que esté atento. Y luego aparte el resto de los modos, salvo el online, que no lo he probado, los otros dos modos para un jugador me han sorprendido muy gratamente. El modo este Arcade Quest, que te creas un avatar y la historia es que tienes que ir a distintos salones y retar a los que están ahí. Eso es perfecto para empaparte de todas las mecánicas del juego, el sistema este nuevo que han metido de... Ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, el modo fácil ese, ¿no? Que han metido. Sí, el modo fácil y la barra esta nueva que tiene... Sí. Que la puedes activar y se va quitando y puedes realizar movimientos especiales exclusivos de la barra. Uh-huh. Y que es una pasada. La jugabilidad en sí, como yo soy de aporrear botones y aprenderme un par de combos, ya cuando te lo juegues tú, Lázaro, ya podrás hablar con más propiedad. Pero, y el otro modo que me ha sorprendido mucho es el modo, ¿cómo se llama? No sé si es arcade o cómo. Es que han recuperado el modo este que tenían antes, de que podías jugar con cada personaje y tenía su propio mini modo historia.
la historia esa de Tekken 7, ¿no? Creo que se llama capítulos, episodios de jugador, de luchadores, sí. Una cosa así. Sí, ajá. Sí, y es una gozada porque... Qué bueno. Son cortitos, son 5 combates o así cada uno, y tienes tu intro y luego su final CGI, o sea, con el motor del juego y que eso nada va a pasar. Que luego hay... Ese juego ese modo de juego me lo estoy dejando para el final. Fíjate lo que te digo. Es lo mejor. Ha pasado porque además ahí ya dicen, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Hay algunos que son más serios y otros que son una locura absoluta. O sea, no, yo me meo con, yo qué sé, con King, como cada uno habla en su idioma, y King habla como Chihuahua, todos rugidos, y le entienden. Sí, a mí me parece acojonante que se hayan quedado al final con un personaje medio creíble, después del King del primer Tekken, que dices, ¿qué mierda es esta? Tío? O sea, no, ¿qué coño es esto? Aquí, sí, al final aquí. Es como, ya lo has como naturalizado, has humanizado ese ser... Y te lo crees. Coño, pero pues como todos los que hay en Tekken, o sea, no te digo bueno, pero un oso, gigante, Kuma, pues es un oso. Pero esto es un señor con una cabeza de tigre, ¿no? Es que no es una máscara eso, es que es una puta cabeza de tigre, tío. Acuérdate del muñeco de madera ese, ¿eh? Como decía tú, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Makujin, sí. Makujin. ¿Has visto el nuevo personaje? ¡Es un muñeco de Mareda! Oye, una pregunta. Yo es que no juego al 7. Yo me quedé como en el Tekken 3 o 4. ¿El 7 es tan loco como este? Porque yo la demo me estaba descojonando en casa. El 7 está muy... Es lo que hizo Aureal, de que parece Dragon Ball. No, pero esto ya... En Diablo y el otro no sé qué. Claro, este se le va un poco la valla. Pero el 7 tiene el modo historia ese... que te obliga a jugar con varios personajes y va desgranando la historia dependiendo del personaje que llevas. Pero no lo mola mucho, ¿eh? Pero no, sí, no, sí, no, no, o sea, pero lo que yo creo que Bruno pregunta en que si se les ha ido la pelota, yeah. Decir, yo estoy encantado, o sea, sí. A mí me gusta más esto, o sea, esto es de coña ya, o sea, tiras un rayo con yo. Yo la demo cuando se pone nada así de hostia, y se transforma y aparece y se levanta y él no sé qué. Yo estaba en mi casa diciendo, joder, ¿por qué he perdido todos estos años jugando a los Tekken? Yo me quedaba, pues eso, en el 4, el 5. Claro, que aquí tiran un rayo y destruyen satélites. O sea, una cosa ya muy loca. Sí, no, aquí ya es una ida de olla absoluta. Y me preguntaba Sifirino que qué tal el personaje de Vincent Cassel. Pues maravilloso. Con decirte que es el que segundo que más juego después de Jean, el Vincent Chevalier. Que, para que no lo sepa, es un personaje que ha puesto la voz del actor este Vincent Cassel, que es una máquina el tío. Pero bueno, yo, vamos, poco más que decir a lo que has dicho tú, más allá de que, bueno, técnicamente es una cosa es una cosa exagerada, o sea, no sé cómo decir, la contundencia que tienen los golpes y lo que hace con la cámara y tal es una cosa algo acojonante. Los escenarios. Verdad, claro. Es impresionante cómo va esto. Te llegan a decir hace unos años que Vincent Cassel iba a poner voz a un personaje de Tekken y que su mujer iba a acabar con Tim Burton, ¿cómo te quedas? Es que es alucinante. Pero bueno, ¿cómo te quedas? ¿Qué mundo es ese? Ese sigue viviendo a su bola, hace lo que le da la gana. Vamos. Sí, pero vamos, que es como... no sé si tuvieron hijos, pero tú imagínate qué fin de año ese. No. Tú que estás teniendo con el Tekken y tú pues, con el egótico. No sé, acojonante, tío. Yo lo sabía, lo vi en casa, tío. Qué fuerte. Sí, no. Y sale en el vídeo del making of y a tope aquí grabando, dándolo todo. Y se lo pasa a teta, cuando no se nota. Uh-huh. Así que... Vamos, Juegarral, poco más que decir. Totalmente. Juegarral, el que se ha marcado esta gente, pero vamos. De hecho, se están amontonando los juegazos de lucha, ¿eh? Porque hablamos también de Street Fighter 6, que sí, pero es que el Mortal Kombat ya nadie se acuerda y sigue siendo buenísimo. Al menos a mí me pareció que era muy bueno. Tampoco lo he catado, macho. Tampoco lo he catado. Pues sí, es que así está. Me he puesto con el Street Fighter y ya... Mortal Kombat, lo que están diciendo es que está un poco olvidadete a nivel de streaming y de cosas así. Que... Sí, por eso te digo, pero no ha caído nadie, es una pena. Me ha parecido demasiado parecido al anterior y no me convenció para nada el tema de los... De los dos, ¿no? Que podía sacar y tal. Eso nunca me... Vamos, a mí los tag nunca me ha gustado. El sentido de un personaje y a muerte. Pero una cosa no quita la otra, si cada logo... Pero que es muy buen juego, quiero decir, que está al nivel muy alto.
Diciendo bueno. Sifilino, que a ver cuándo hace un personaje Manuel Arias, ¿eh? Como en el que era el Battlefield era. Sí, en Battlefield salió. Hagáis lo que hagáis, no disparéis. Iba a hacer Call of Duty, ¿no? Pero era Battlefield, es verdad. Hagáis lo que hagáis, no disparéis. Joder, en fin. Pues nada, yo poco más que añadir, porque solo está jugando, aparte de esto, a que hacía tiempo no jugaba, a Final Vendetta, que es eso de dar hostias de vez en cuando, pues me mola. Y como no tenía mucho tiempo, lo tenía, pues eso. Había jugado a Final Vendetta, a ver qué tal ha envejecido. Y bien, ¿eh? O sea, me sigue gustando. O sea, hay gente que el tema técnico no le termina de convencer, pero dice que las animaciones que son muy grandes, los sprites, que no sé qué, no sé, yo no le pongo pegas a este tipo de juego, la verdad. O sea, me sigue pareciendo... O sea, es un poco... Está medio camino entre un juego de Amiga y el primer Rushing Beat este, ¿eh? De Jaleco. Sí, sí, ¿no? Pero, joder, es lo de siempre. Y a los juegos de Jaleco, que eran lo que eran técnicamente, no les he puesto pegas nunca, pues imagínate. Incluso te diría los de Tecnos en su segunda época, por el principio, vale, pero luego, bueno, pues a mí me mola. ¿Qué crees que te diga? A mí eso de avanzar y dar hostias me parece bien. No tiene encanto, o sea, no es un juego de Capcom, por ejemplo. Le falta ahí un poco de gracia, ¿verdad? Sí. Sí. El rival Turf ese con el autobús de 60 metros de largo, ¿eh? Correcto. No es que esa saga de los juegos que yo creo que somos de los pocos que defendemos a esa saga en particular y a Jaleco en general. No sé si se habéis dado cuenta, ¿eh? Anda que no he vendido el juego bueno de Super Nintendo por necesidad y sigo conservando la mierda de la versión americana de ese juego con los dos teenagers en la portada, tío. Hostia, pues que vaya portada, tío. Madre mía. Qué asco, es pues verdad, tío. ¿Te acuerdas? Pues lo tengo ahí, comprando un Canadian, macho. Y eso no lo coloco ya a nadie, tío. Madre mía, yo soy muy fan de los Rushing Beat. De los de después, de Racing Beat Shura y Racing Beat, ¿cómo era? No es que les cambiaron, como es, les cambiaron aquel nombre. Sí. Los Racing, la saga Racing Beat, va a ser los tres que hay. Sí, muy bien, ya te digo, y poco más que añadir. Así que nada, vamos ahí a saco. A ver, Don Aureal, Microsoft. Empiezo por ti, porque estas cosas te molan, todo lo que es ajeno a tal, te mola mucho el salseo. Microsoft, que ha echado a 1900 empleados, que eso parece lo comunicó directamente Phil Spencer, dándolo todo, que sobraban tal y cual no sé qué, y además, por lo que luego se ha podido ir viendo, ha afectado a, por ejemplo, a Toys for Bob y además estudios de manera más tal. Entonces, claro, te quedas un poquito así diciendo, hostia, es que si a Microsoft le van mal las cosas, por así decirlo, se dedica a comprar y echa a 1900, si se une a los 10.000 que echaron el año pasado, es que tú fíjate... En un mes ya el porcentaje de bajas que hay. Esto empieza a ser un poco ya bastante peligroso y lamentable, ¿no? Yo es que le tengo que dar las gracias, entre comillas, a Microsoft y Phil Spencer, porque con esto que acaban de hacer ya he tenido una epifanía y ya tengo clarísimo el palo del que van. Me parece una putada enorme lo que han hecho, una cerdada. Lo han hecho a traición. Lo han hecho a mucha gente que les dijeron, oye, para trabajar en Activision Blizzard y eso, múdate a California, que es súper barato y está súper cerca. Pues mira, te hipotecas la vida y te lo pagan así. Y luego la excusa esta de no, es que en una fusión hay que quitar puestos redundantes, sí. Si hay cuatro ejecutivos de cuentas, pues solo dejar uno... Una mierda, lo que dices tú, Sergio. Han echado el 40% de Toys for Bob, de Sledgehammer, de estudios así a casco porro. Así que me parece una carnicería. Y muy preocupante porque cogiendo, por ejemplo, el ejemplo de Sledgehammer y eso. ¿Sí? ¿Cómo pretenden ahora hacer una entrega anual del Call of Duty? Es decir, dicen como que van la a... Año, como la del año pasado. Corta, pega 3, 4, y ya 3, está. Tío. Sí, sí. No, dicen que van a usar contratistas externos, que es lo que hicieron con el Halo Infinite y le salió súper bien, como todos sabemos. Joder, así que... Y en lo que... Mira, recuperando las palabras de tu querido Satoru Iwata, si echas a un montón de gente, los que se quedan... ¿Cómo los vas a motivar para hacer un juego bueno si tienen aquí la guillotina amenazando y acaban de echar a su jefe, a su amigo, a su compañero, a todo esto? Y no, los que se han quedado van a estar súper motivados a hacer juegos que te cagas.
Claro. Como las revistas, igual, motivadísimos. Exacto. Joder. Cuando iba desapareciendo gente que parecía de negritos, joder. Eso. Y ahora vamos a hacer una revista mucho mejor, decían. Sí, sí, pero... sí. 8 guías me voy a hacer este mes. Madre mía, qué pena. Además, es una pena por los de Toys of Bob, esos. Los conocí en un viaje de Activision, tío. Y el tío que lo montó era de los tiempos del Dungeons and Dragons, era colega del Gigax este, tío. Joder. Y empezó en la universidad haciendo juegos de rol y todo eso. Y además el tío era un visionario, porque nos explicó el rollo de eso, de vender muñecos antes de que empezaran los amigos y todo esto, ¿eh? Y era diabólico. El tío era brillante. Estos son los que hicieron el Crash nuevo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Joder. Esto fue por Skylanders con los muñecos. Uh-huh. Que los tíos tenían una impresora 3D, hacían los moldes de los muñecos ahí, y el tío era diabólico. Decía, esto vamos a conseguir que vendan los padres, compren los padres toneladas de muñecos, y descojonaba el cabrón. Porque él venía de las figuritas de rol, de los dados y todas estas mierdas, sí. Tío. Pero que les hayan echado, pues qué pena, tío. Eso seguro que les han botado los jefes. Pinta esto, pero es que además me jode siendo Microsoft. O sea, deja estudios que estén ahí a la sopa boba durante 27 años, 7 años. Exacto. Haciendo un juego, 7 años, y a estos les cortan la cabeza porque sí, pues si estás podrido de dinero. Si te llegas a comprar estudios, pues págale, si es que te da igual. No sé, Lazarín. Yo he leído por ahí alguna cosita bastante chunga. Bueno, yo sigo a un tío en Twitter que se llama Retro Gamer, que es un chaval bastante majet. Es papo de Chon, Piti. Vale, maravilla, muy bien. Antes me he topado con el libro, que resulta que nos metió una penalización en YouTube porque se veía el humo. No. Así que me he inventado, me imprimí esta cartera de los Simpsons y así no se me debe fumar, perdón. ¿Qué programa? ¿Qué tal, te parió? Bueno, sigo a mi rollo. Un tío que se llama Retro Gamer, que es bastante incisivo y que cuenta muchas cosas en Twitter. Que es español, vamos, que sí. Sería un buen invitado, para nuestro programa. Le ponen bien en el chat, por cierto. Lo cual, ¿sí? Ojo, lo cual, vamos, que paren la rotativa, le ponen bien en el chat. No, pero es un tío, es muy crack, ¿eh? Es muy Sonyer también, pero la verdad es que lo que habla de Microsoft tiene toda la razón. Es muy cabrón. Bueno, he estado leyendo que, bueno, según el sindicato de la CWA, la Communications Workers of America, antes de que Microsoft formalizase la compra de Activision, el sindicato presionó para que por primera vez en 48 años de historia de Microsoft los trabajadores pudiesen sindicalizarse para proteger su puesto laboral, bla, 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 bla. Al parecer, la CWA no extendió el mensaje a todos los trabajadores de Activision. Muchos de ellos no se sindicalizaron, bien por desconocimiento, bien porque les explicó los riesgos. Y ahora la CWA es la que ha hecho el comunicado diciendo que ninguno de los trabajadores sindicalizados con ellos ha sido despedido entre los 1.900 que había elegido Microsoft. O sea, ha sido una cosa como... O sea, sí, son tan inútiles de no avisar a todos y luego como, ya se pone la medalla. Ay, mira, tú no estabas sindicalizado, estás en la calle. O sea, una cosa... Joder. Una cosa un poco fea, un poco rara. O sea, sí, el tweet que pone aquí el amigo Retro es tochete y habla de muchas cosas. Pero vamos, que todo muy feo, la verdad es que no, todo muy feo. Y mira, yo también le estaba leyendo a Retro Game y quitando el que tires más de una compañía a otra, pero dan el clavo de una cosa de que ha hecho bien Microsoft en los últimos años, como para que tenga esperanza de eso. O sea, Ninja Theory se tiran 800 años para un juego que es casi calcado al otro, que va a durar 6 horas. Y el juego este que sacaron multijugador, lo quitaron a los pocos meses. Halo Infinite, batacazo. Forza el nuevo, otro batacazo. El Starfield, pichi picha. Sí, habla de Redfall también, que dice eso, que la directiva encabezada por Phil Spencer ignoró todos los mensajes de ayuda que pedía el estudio, que al parecer Jason Schreier en Bloomberg lo comentaba. Todo así, o sea, todo, o sea, habla de, ya os digo que es un poco, ya no Sony, sino que es un poco combativo ahí con Microsoft, pero todo mal, es que todo mal, tío, pero bueno. Vaya tela, en fin, pues bueno, voy a aportar carpetazo a esto, que entre otras cosas, según parece, pero no lo están mirando por ahí y no está confirmado, habría afectado al departamento este de distribución de juegos físicos. A ver, que no me quiero poner muy pesado,
Pero esto ya de empieza a ser un poco como una especie de caza de brujas. O sea, es como si estuviera ya prohibido. Y la gente, para que la gente lo sepa. O sea, a mí me parece muy bien que haya juegos digitales, solo digitales, porque no tiene sentido hacerlos en físico. Si es que me parece muy bien. Pero coño, o sea, de ahí a que te estén, o sea, a los que queremos físico, directamente te estén quitando esa opción por una sencilla razón. Para tener más beneficios, es así de sencillo. Claro, es para tener más beneficios, no es para beneficiar a absolutamente nada a los usuarios y tal, porque encima, ojo, estás pagando a full price, ¿eh? Estás pagando. Estás pagando y por hecho, a full price. Por hecho que también quieren conseguir lo que ha hecho Ubi conmigo con el Prince of Persia. Es como me compro el juego, me cuesta 60 euros, pues lo hago de Ubisoft Plus y ya me lo juego tranquilamente y no sé qué, claro. Hombre, sí, claro, pero es lo que quieren, o sea, que pases por el aro, pero de manera ya, porque pues como sí. Si te lo compras digital, te va a costar una pasta, de puta madre, ganamos. Pero si no, dices, hostia, me hago de Game Pass y ya lo disfruto por tanto, pues aguanto 3 meses o se me olvida, pues al final, pasta para Game Pass, tío. No, pero es que hay un argumento a favor de esa decisión y es que en el total de las ventas de Xbox los físicos han sido el 10%. Hombre, nos ha jodido porque tiene el Game Pass. Claro, sí. Nos ha jodido, claro. Y Nintendo tiene, no sé si eran 60-40 o así, y PlayStation 50 por ahí. Pero vamos, es que es evidente que lo que quieren forzar. Cuando se hizo la filtración aquella de las próximas consolas, ya tienen la próxima que va a ser todo digital. Y lo que pretenden es eso, imponer un modelo y tener ellos la titularidad del juego. Que cierra los servidores, te jodes, has pagado 70 euros y lo quitamos. Que mañana hay un problema de royalties de las canciones, fuera. Que nos ponemos tontos y lo queremos retirar, fuera también. Y eso que va en sintonía con lo que decía hace poco un jefazo de Ubisoft. Decía, es que la gente tiene que acostumbrarse a no ser dueño de los juegos. Pero cabronazos, es que he pagado el precio completo. O sea, ese juego me pertenece. Claro, es que es así de sencillo. O sea, es como si no, tú te compras una camiseta y luego te dice la tienda, oye, devuélvemela. ¿Por cómo? Es que la camiseta es mía, chicos. O sea, no, pues, es que esto es lo mismo. Ojo, es la que tenemos que quitar el logo, que se nos acaba la licencia. De todas maneras, Microsoft, antes de lo de Game Pass y todo eso y tal, el tema del físico, al menos en España, les importaba un poquito, ¿eh? Porque acordás cuando la gente decía, entonces, yo no he caído a la tienda y no hay casi estantería de Xbox. Pero bueno, al fin y al cabo, eso era lo que pedía el mercado, al fin y al cabo. No, porque te hablo de hace, ya, pero donde estoy hablando hace 8 o 9 años, ¿eh? Sí, pero la cuota de mercado nunca ha sido igual. Esto, para la gente que tal, que sepa que cuando tú ibas al Corte Inglés, que ya no sé porque hace años que no piso, pero en su día cuando ibas al Corte Inglés y veías toda la extensión que tenía la parte de Nintendo, y la parte de Sony, eso es porque Nintendo España y Sony España pagaba el Corte Inglés para tener sus islas y sus zonas. El Corte Inglés no lo sé, pero en cualquier otro sitio simplemente es como si pongo 7 estanterías de Microsoft y 4 de Sony y vendo 4 juegos de Microsoft y 200 de Sony, lógicamente las estanterías de Microsoft van a ir a tomar por culo. Ya, pero eso se paga. Lo que está pasando. Pero se paga el espacio. Y se paga el espacio. Vas a Nueva Ministerio. Tienes que llamar, Bruno, y ahí, no, ahí lo que vendes es lo que pones. Pues tú te ibas a Cortinger de Nuevo Ministerio. Te estoy hablando de hace años, o sea, bastantes años, y la parte de Microsoft era ridícula. Y todavía Microsoft vendía. Y veías la parte de Nintendo con sus juegos de hacía 5 años, todavía, y era enorme. Y la de Sony igual. Y eso son cosas que se pagan, pues eso, departamento comercial, reserva al Corte Inglés o al comercio que sea, pero con pues unas zonas y les manda sus stands, sus cartones, eso no es gratis, todas esas cosas. Y Microsoft no lo hacía. Microsoft, o si lo hacía, pagaba lo mínimo y claro, decía, gente, es que lo han escondido. No lo han escondido. Después de 360, la verdad es que Microsoft le puso poco énfasis a sacar adelante el negocio. Porque le da igual, a mí el negocio de Microsoft, o sea, lo de siempre, o sea, es que oye, el negocio de Microsoft es Game Pass, o sea, esto está clarísimo. Y es más, las consolas todos sabemos que se la suda, o sea, es que se le da igual, si me parece muy bien, pero a mí eso de que te quieran privar de según qué juegos porque les da la gana... Pues hombre, hay debería, en mi opinión, haber hueco para todo. O sea, cuanto más mejor, entre comillas, ¿no? O sea, cuanto más decisión, es capacidad que, de decisión tengas, mejor. Pero es bueno. Es eso, Sergio. Si es que no es como que me dijeras, no es una cuestión deficitaria, están perdiendo millones cada mes por el tema físico. Las tiradas que sacan son mínimas y les cuestan
céntimos, o sea, 4 duros de lo que supone en los presupuestos anuales que tiene. Es mínimo y lo podía seguir haciendo perfectamente. Y no iba a repercutir para nada en sus pérdidas ni nada. Es simplemente que quieren forzar un modelo que pasa también por eliminar las consolas y que sea la opción mayoritaria el Game Pass para cuantas claro. más plataformas mejor. Y el físico, pues bueno, el físico evidentemente pues va a resistir pues lo mismo que resisten las películas y en la música, pero al final va a ser un negocio minoritario y a precios absurdos. Sí, ediciones limitadas locas y olvídate. Sí, sí, claro, sí. Se lo queda Limited Run para meterle el sobreprecio de $40 por un stand de plástico, que ya no me toque el dato de plástico. Una silueta del personaje que sea, $79. Pues sí, una pena, pero vamos, dejamos el tema, me da una pereza ya esto, sinceramente. Parecemos que estamos ahí, pero es que de verdad, eso de... Sobre todo, o sea, si eres consciente, la gente que le gusta solo digital, me parece muy bien, que no estás comprando el juego, que lo estás alquilando en realidad por tiempo indefinido hasta que ya veremos, me parece muy bien, pero es que es así de sencillo. O sea, en realidad no eres dueño de ese software que tú crees que eres dueño, no es así. O sea, cuando, de hecho, vamos, que se vaya a Nintendo, mira las estrategias de Wii U y de 3DS, van a cerrar, es que es así, es fácil, o sea, y punto. ¿Por qué? Pues porque sí, que se acaba un royalty de lo que habéis dicho de una canción y tal, tomar por culo. Pero bueno, en fin. Oye, vamos con lo de Sony, ¿no? Efectivamente, vamos a enlazar rumores que había de Until Dawn remasterizado para Play 5 y para PC con el showcase que ya es oficial, que será este miércoles 31 de enero a las 11 hora peninsular. Y en un principio durará 40 minutos y se enseñará juegos como 15 juegos como Rise of the Ronin, ¿no? Stellar Blade. Pero bueno, más allá de eso, es decir, este miércoles que es tal que ya. Death Stranding 2, sí o no, solo nombre, teaser, por ejemplo, por empezar por algo. Brunito, mójate. ¿Te enseñan algo o no? A ver, ha tenido tiempo, ¿eh? O sea, entre comida y comida ha tenido tiempo de al menos hacer un vídeo. yo creo que si sacará un vídeo, sacará a sus actrices, ya sabes. Presumirá de que ha cogido al hermano Christopher Nolan para que haga de repartidor y tres cosas más. O sea, pero Kojima sí que seguro que saca algo, tío. Pero o sea, bueno, a mí que sí, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo creo que sí. Aparte de que además Sony lo había dicho, saca algo, que la última anuncio está algo con Microsoft y ojito, cuidado. Aunque sea un vídeo de 50 segundos con tres actores digitalizados. Tu frase de estas enigmáticas que no sabes qué coño te está diciendo. Y pues que yo quiero mucho a Kojima, pero que es un vendehumo maravilloso. O sea, sí, es lo suyo ya. Sí. Lo suyo. Entonces, alguna cosa hará de que, digamos, de qué coño irá al juego. Lo de Until Dawn, a mí que ya me parece que el tema de los remakes ya se nos va de las manos desde hace mucho tiempo. Este ya no es ni remake, que remasterización, que me da todavía más. Pero si el de PS4. Pero si el de PS4 ya luce de puta madre. Ya, lo sé. Ponerle más pestañas a los otros. O sea, que no tiene. Es que he leído por ahí que está desapareciendo. O sea, que lo que tienen. O que ha desaparecido ya. O que lo han quitado. Si no, lo han quitado ya. Sí, sí. Lo han quitado de la tienda. O sea, hombre, como. No van a hacer tiene que pagarle... ser tan parecido al original que han quitado el original para que te tengas que. A ver, para que pague los 10 euros del salto al otro sistema. Pero vamos, que acaba de pasar con The Last of Us. No sé por qué decís tal. The Last of Us parte 2 es. Ya. Técnicamente te tienes que fijar mucho porque claro, no da. Claro, pero bueno, ahí por lo menos hay un salto ver, un poco más grande. Pero Las Tofas sí, tiene el gancho de la serie, de que es una franquicia guau de la hostia para Sony, pero Until Dawn lo tenían ahí, no abandonado, pero lo tenían ahí cogiendo polvo de hace 10 años. Sí, 10 años, ¿no? Salió hace 10 años justo. Sí. Y que en serio, yo este me lo pongo de vez en cuando porque me río mucho con este juego, me gusta mucho, es muy verbenero. Y tal, y nunca me lo llego a acabar. Y joder, es que aguanta el tiempo de muerte. O sea, si está muy bien. Ya, claro. Pero para mí, el problema que tiene estos juegos, bueno, este juego en concreto, pero en general el género, es que cuando sabes lo que pasa, por así decirlo, pues el interés, o una de dos, o le cambian el final, o quién es el malo, o lo que pasa, o es que otra vez jugarme cuando sé lo que hay, pues no me interesa. Sí, pero este tenía decisiones, ¿no? Iba muriendo unos otros. Pero, ya, pero es que esas decisiones. Pero da mucha pereza. Esas decisiones ya la podías disfrutar, o sea, le podías exprimir este juego en su día. Pero hay varias cosas
que se sostienen el argumento, por así decirlo, que lo sí, que una vez que lo sabes, cambiar. Ya no tiene sentido jugarlo, claro. No lo vas a jugar por el control que tiene, ni por la jugabilidad. Lo gracioso que tiene es que cuando sacan en su día el gancho era ver a la de héroes, y ahora el gancho es a ver a Rami Malek. Que era un secundario, en el otro, que me conocían tres gatos por The Pacific. Tampoco te creas que ahora mismo Rami Malek. Bueno, pero yo qué sé, ganó un Oscar y yo qué sé. Quieras o no. Y ahora es como la campaña de promoción sale más que la otra. Es un nuevo tráiler y tal, le van a poner antes que la otra. Héroe, no, y se la acuerda. Animadora ya no. La otra se ha tirado 10 años haciendo la serie esa de Country, esa, que no ha visto aquí ni Dios. Entonces, el otro que ha sido la de Queen, Mr. Robot, todas estas cosas, pues es bastante más popular. Pero vamos, a mí este juego me gusta mucho, muy divertido. Sí, sí, también. Y de hecho, gráficamente es mejor que los de Man of Medan, este que han ido sacando. Claro, sí, mucho más. Ya lo hemos hablado. Que tenía que mucho es bastante mejor nivel de producción que toda esta gente. Será en motográfico y lo que quieras, pero la pasta que le metió ahí Sony no se la metió Bandai, ni nosotros, lógicamente. Entonces, es lo que hay. Pero bueno, en fin, más allá de eso, te están diciendo rapidito, que esto iba a ser rápido, pero no. ¿Lo anuncian o no? Yo creo que sí, un teaser de los que le gustan a Lázaro, y ya está. ¿Tú cómo lo ves? el rollo es que ya ha habido un insider de esos que gusta, que ha comentado todo lo que van a anunciar. Sí. Muy bien. De Stripate, ¿no? Sí, que yo creo que por eso ha salido. Bueno, no, tampoco. Si es el miércoles el PlayStation hostias este, tampoco creo que fueran a demorarlo mucho más. Pero el tío, al parecer, y ya se rumorea también que el pavo curra en YouTube o algo así, y el vídeo pues ya lo han subido a YouTube, con lo cual el pavo ya lo ha visto, o ya sabe lo que hay. Sí, pero bueno, por suerte no lo ha destripado todo. Porque no, claro, o sea, comenta lo que se va a ver. Son 15 juegos y... ¿A 15? Hostia, pues habla de 4, ¿no? Algo así, o 5. Sí, habla del Rise of the Ronin, me parece que era la versión definitiva del Wulong. Habla de, mira, lo acaba de... Eso es oficial, o sea, eso, señor eso Lobo. Es oficial, ¿eh? ¿Silent Hill no sale? Silent Hill Remake. Es verdad. Un remake o otro más de Sonic Generations. El Until Dawn. Metro, que dice que va a ser uno nuevo para VR. Y el Judas, el juego este del pavo de Bioshock. Uh-huh. Bueno, no sé. Sinceramente, yo espero que enseñen bastante interesante para este año, porque si no, pinta un poco regular. No sé cómo lo veis. O sea, igual que el año, no sé. ¿Veis, por ejemplo, algo de Wolverine? Va a estar potente, ¿eh? No, pero me refiero en cuanto a exclusivos, ¿eh? Ah, eso sí. En cuanto a exclusivos de Sony. O sea, porque vosotros veis, por ejemplo, algo... Es que este año, gordo, hay algo confirmado 100%, tipo Wolverine, por ejemplo. Por eso, a eso me refiero, es que no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. Me parece mal que aguantemos un poco, ¿eh? O sea, que sepamos ya lo que va a salir en octubre, noviembre. Vamos a esperar ahí alguna sorpresita. Bueno, se dejarán cosas para el verano, para Mr. Doritos. Dejarán algo para él y ya está. Yo, como siempre, espero que anuncie el Gohan 2, pues no. Puedes esperar, afortunadamente puedes esperar sentado. Por eso. Bruno, el día que lo anuncie me da un infarto. Mientras tanto me lo tomo a chota, tío. Me has jodido. Yo de todo eso. Nos podemos morir los dos. No sé quién morirá antes. O no. Cosas más raras han visto. Joder, no sé yo. Pero bueno. Yo de todo lo que hemos comentado me quedo con Rise of Ronin. Y como decía esta mañana por ahí en algún lado, espero que mantenga un poco el luteo de Nioh, porque Wolong se me quedó cortico. Uh-huh. Y ya está, lo demás me da igual, la verdad. ¿Y que, otro Prince of Persia, tío. Yo sinceramente, de lo que... Hombre, está por ahí el remake este que... Bueno, teóricamente las arenas del tiempo que saldrán en algún momento. Yo no quiero eso. No sé yo quiero el Lost Crown este. Igual, otro, venga. Yo sinceramente de lo que se ha filtrado tampoco es que me interesa gran cosa ninguno. O sea, el resto de Ronin bien, pero tampoco me mata y... Es que no es un poco piché todo la filtración inicial, ¿eh? Sí, por eso. Sí. O sea, no hay nada que diga, hostia... Voy a dejar caer... Pff, tampoco nada. Es una cosa...
Es como, Running Will Rise, es como si sale dentro de un mes, gilipollas. Qué verdad, sorpresa más loca, ¿sabes? Por eso digo, o sea, y la edición de Bulón, que creo que está confirmada ya para la definitiva, creo que lo Claro, pero sí, salió la portada de hace tiempo, que la portada es acojonante además, que no sé si la habéis visto. En fin, no sé. Algo interesante, dicen por aquí, Bloodborne Remake. Ya dicen... ¿Alguna? Sí, hombre, claro. Algo real, no sueño. ¿Alguna fumada? Aquí. No, venga. ¿Alguna fumada rapidita? ¿Lazarín? ¿Alguna locura? Mira, la PlayStation 5 Pro, tío. Siempre digo lo mismo. No, espérate. Venga, ahora va a ser más complicado todavía. El PlayStation Portal Plus, ahí con un procesador ahí rollo Steam Deck. Joder, los juegos de Play 4, venga. Yo por desear, tío, yo qué sé. Vale, Aureal. Pues un poquito de Wolverine, pero vamos, que no van a sacar una mierda. Y yo sí que tengo curiosidad por ver lo de Silent Hill. A ver qué desastre. Ya, pero tu curiosidad no es la curiosidad de saber qué mierda es, básicamente. O sea, hasta qué nivel de escoria llega esa gente. Pero bueno, Bruno. A mí yo me gustaría ser en Hill por mi hermano, que a mí me da igual. Y la verdad es que la de Death Stranding, como no me acabe el otro, me da un poco igual también. Ya, por eso, si tú estás igual que yo, a mí me da bastante igual. Sí. O sea, no hay de nada. Hecho, no, por eso de hecho, digo. De hecho, ni siquiera he comprado el salto a PS5 de Death Stranding, está 10 pavos desde que salió. Es que me da mucha pereza, tío. Lo daban con PlayStation Plus Premium, ¿no? Era, yo sí, ya no tengo, ya no tengo de eso. Yo creo que lo probé en Play 5 y digo, ay, qué bien se mueve. Yo no tengo eso. Yo solo pago Crunchyroll, yo no pago esas cosas. La portadica del Wolverine. Sí, bueno, se refleja ahí todo, pero bueno, que es en lugar de estar de espaldas, el personaje está de frente y... Bueno, me molaría que anunciara muchas cosas de VR, pero como el 80% va a ser juego de terror, pues... Te la pela. Pues sí. Poca originalidad. Yo, mira, ya por tirarnos ahí y tal, me da lo mismo que fuera exclusivo, ¿no? De hecho, prefiero que no lo sea. Un Devil May Cry nuevo. ¿Qué te parece, Aureal? Ah, qué guapo. Hola, venga ahí. Eso lo compro. Ya va siendo hora. Pero vamos, insisto, de lo que se ha anunciado de manera oficial y la filtración... me interesa bastante poco. O sea, de hecho, yo creo que más me interesa es Rise of the Ronin y tampoco es que sea mi capo. Si sale en 5 minutos, pues... Y sale en Hill Buffet. O sea, no tengo ni la curiosidad que tienes tú. Con esto te digo todo, pero bueno, en fin. No, es que de Silent Hill me hace gracia los apologistas que le dicen, no, pero que está ahí el Masahiro Ito y está también Akira Yamaoka. Ya, como si lo de Akira Yamaoka esté hasta la polla ya de que le es que verdad, prostituyen, ¿no? O sea, es que es así. Exacto, Akira Yamaoka, que acaba de hacer la banda sonora del juego este horrible, de Stray Souls, que es lo peor del año en todos los dos, y lo ponen como garantía de sí. Akira Yamaoka, que por un bocata te hace la música aquí en el baño. Akira Yamaoka, ¿sí? Está haciendo... Dice Seifirino que Shadows of the Damned 2, no tenemos esa suerte, ¿eh? No. Esa es buena, ¿eh, Lazarín? Sí, esa me ha gustado. Hacía tiempo, ¿eh? Sí, esa ha estado bien. Pero bueno, en fin. Vamos a reírnos otro poco, ¿no? Vamos con los gameplays. Venga, vamos, joder, vaya colección de putas mierdas que te has buscado esta semana, tío. Es una cosa brutal. Hay algo no salvable, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ya veré. A ver, para empezar, vamos con Reveal, que este es para Aureal y para mí. Que teóricamente es, pues eso, thriller de miedo y esas cosas en un parque, ojo, ¿eh? En un parque de atracciones, ojo, cuidado. ¿Qué te parece, Aureal? Que han robado los ases del principio de la Atomic Heart, parecía. Joder. No sé. Robó los ases de Palworld, ¿eh? Sí. Ahí han robado al ladrón. Madre mía, no, esto... Lo típico que te hacen un tráiler que da el pego, pero luego... Cacafuti. Esto no sé. Va a salir dentro de poco, así que a ver qué tal. Yo cuando vi a la chica dijo, joder, y el movimiento de los ojos, ¿sabes? Cuando se le ilumina ahí ponen rojo y tal, dije, madre mía, en fin, esto tiene una pinta. ¿Cuántos parques de atracciones conocéis con maniquís? Pues yo ninguno. los muñecos que había en el pasaje ese del espacio, ¿eh? Coño, pero esos estaban vestidos, destrozados, pero sí, estaban vestidos. Eso parece la otra escena del Zara y te lo venden como un parque de atracciones, tío.
Joder, es que si os fijáis, es que es súper perezoso además el tráiler. Ahí es una, que, es una cosa. Tío. Además, no sabes si es primera persona, si no. Dale, da igual. Bueno, va a ser primera persona seguro. Pero si es que no. En fin. Ya está. Parece el Until Dawn ese de VR, pero con el que se ha roto el. A lo que dice el señor Lobo. Ojalá la Lekir y la momia. Joder. Bruno, ¿qué te parece esto? A ti te gustan estas cosas. A mí me gustan estas cosas, pero ya lo superé con Scooby-Doo en los años 80. O sea, parque de atracciones maldito. Y... aparte que yo fui al parque de atracciones de Madrid los 80, que es muy parecido a esto. Sí, sí, solo estaba... Solo que con más yonkis, pero vamos, es básicamente lo mismo. Entonces, a lo mejor la gente de Estados Unidos, que tiene más nivel, se asusta con esto. Esto, ¿se acordáis del tren de la bruja de la fiesta del barrio, tío? Es igual que esto, de miseria y un heavy con una escobilla, tío, persiguiéndote. O sea, sí, hombre, había... Es el parque de atracones, que es el parque de atracciones mal dicho. Joder. Turra mítica, el parque se llama, ¿eh? Joder. Están sembrados, ¿eh? Vaya tela, chaval. Menos mal que tenía un mal día hoy, ¿eh? Sí, sí, te lo he dicho. Si ya... Pasa es que verdad. Ya... Mira, ¿cuánto llevamos? ¿Dos horas o por ahí? No, hora y cuarto, tío. Estás ahí... Te quedan tres cuartos de hora en tu prime time. Luego, poco a poco... A la Lonate. Pero bueno. Siguiente. Ojo, cuidado. Adventure Quest. Que este es un guiño ahí, juego retro. El rollo este de la página web de Freaky Gamers, ¿esto de dónde ha salido? Pero bueno, da igual. Da igual, de dónde ha salido, eso te importa poco. ¿Qué te parece esto, Lazarín? Que no sé si lo has visto el trailer. Sí, lo he visto. Esto me parece una puta mierda. Sí. Dedican una puta mierda, tío. Un cuarto de hora para los créditos y que, como las películas estas, las españolas que tienen Ministerio de Cultura, productora Paquito, sí. No sé cuánto, los demás y a los cinco minutos ya empieza. ¿Tú no has visto las pelis hindús que eran en Prime Video? Que tienen 15 minutos de créditos de esos. Pone Ayuntamiento del Punjab. Excelentísimo, pero además con fotos y todo. Excelentísimo señor, no sé cuánto, me ha puesto, yo qué sé, mil rupias. Esto es una auténtica mierda, tío. O sea, hay que tener poca vergüenza para hacer un juego rollo 8-bit, pero encima malo, tío. O sea, es feo. Yo me he puesto el tráiler antes en la pantalla así, del portátil, sino un poco más grande y tenía que hacer así, tío. Porque no veía una mierda. Tío, píxeles así como puños, tío. A mí la transformación del personaje entre vampiros. Bueno. Eso es una maravilla, ¿eh? A mí eso me mola. Cosa... Aureal, capote. En total, creo que tiene 60 frames, pero de animación entre todos los personajes del juego. Es horroroso, tío. Joder. En fin, Aureal. Esto es una basuraza. Vamos, no. Esto es una ponzoña. Venga, lo más divertido son los créditos, pues ya no. Qué público tan exigente, macho. Bruno, ¿qué te parece esto, hombre? Esto es una puta mierda. O sea, para pa jugar a esto me pongo Holy Diver en el emulador o en la consola esa, al menos me río con la referencia a Heavis. O sea, ¿quién se compra estas cosas, tío? Pues espérate que no pique yo con esto, ¿eh? ¿En serio? Que no, hombre, no. Adiós. Sí, a lo mejor, bueno, no lo sé. Hombre, el hombre pollo ese me ha gustado. Pero es que, o sea, el personaje como que se mueve muy mal y no sé, tiene pinta de estar además súper, súper, súper mal. Que sí, que es nada, pero que sale vampiros, tú. Entonces ya es un. Ah, bueno, perdona. Mira, que la transformación esa me parece la polla. Transformación pasa de. ¿Tú no tienes impresión, Azar, de que hemos vuelto los tiempos de Amstrad y los juegos de esto de serie y media, tío? Total. Los de ¿cómo eran? Mastertronic. Mastertronic, que era más por tu dinero. Y salía el superhéroe de los usuarios mendigos. Tenían versiones de mierda de juegos buenos que no te podías permitir, tío. Los de Codemasters, aquellos, ¿te acuerdas? Tío. Los que venían con el Amstrad. Que venía una caja así gigante con no sé cuántos juegos. Yo no sé por qué tiene los ingleses con uno de Master Trek, no, de, que se llama Robin Hood y es una puta mierda. Wow. Y allí lo adoran. Y no entiendo por qué. Ese era el de Codemasters. Sí, sí, que venía también el BMX no sé qué. Pero bueno, el Robin Hood ese tiene más colores que este, o sea que... Era muy bonito. Pero y Robin Hood era el de las pantallas. O sea, que era un tío que parecía
Parecía un tuno con el gorro verde, sí, ese, sí, de mierda. Que ponía Robin Hood como podían poner cualquier cosa mierda verde y ya está, y te valdría. Peter Pan, lo que tuvieras. Pues estamos viendo lo mismo. O sea, yo juraría que era Codemasters, ¿no? Los que lo hacían. Yo creo que sí, creo que es de Codemasters. Y que era que vaya basura. Codemasters escrito, ¿sí?, como así a mano, ¿no? En sí, el logo. Sí, que era de los hermanos estos, de los hermanos Pepinillo estos, sí, sí. Pereso, sí, o como se llama. Sí. Bueno, siguiente, a ver. Library of Ruina. Nos entretenemos ahí con mierdas, tío, que a mí me molan, ¿eh? Pero luego Aureal se me queja. Este, el título suena bien. Este lo he metido por Lazarín, pero para joderle. Como sé que no le mola nada a esto y encima es un poco basura, tío, pues le voy a meter, que se joda. ¿Qué te parece, Lázaro? Esto es una puta mierda, tío. O sea, no puede ser más genericazo. Y más, hasta, o sea, las transiciones del vídeo son genéricas, tío. O sea, es que esa la he visto mil veces. La del humo, sí, así, sí. Y tal, digo, no me jodas. Y el rollo así pixelado, así de. O sea, es que es una puta basura esto, madre de Dios. O sea, me duele hablar así de mal de Ark porque me caen bien, pero esto es. Ah, es que esto... puede ser un juego de cualquier momento en la vida. Es que no me dice absolutamente nada. Esta es una franquicia que tienen allí de móviles y han dicho, pues vamos a hacer una basuraza mezcla de visual novel y juego de RPG por turnos y bueno, allí tendrá mucho éxito, pero es que esto no lo tengo ni con un palo. Pues una pinta mierda. Lamentable. Bruno, tampoco, ¿no? A mí es que estos juegos, lo único que me hace gracia son los nombres que ponen los japoneses. Sí, eso mola. Que lo ponen con un generador. Estoy viendo un anime ahora que hay un personaje que se llama una chica nefritis. Se lo juro. O sea, se llama igual que una enfermedad del riñón que te puede llevar a la tumba. Cada vez que dicen, ven conmigo nefritis, me empiezo a descojonar. Tiene un nombre, un generador random, de nombres así, extranjeros. Y hombre, este al menos se llama Roland, pero podrían haberle llamado, yo qué sé. Diverticulitis. Sí, sí. Priapismo, ven aquí. Pero bueno, yo qué sé, para la gente así, lánguida, que le gusta. He encontrado, antes de continuar, tío, os quiero poner una pantalla de Robin Hood, tío, que lo he encontrado. Y es que mola mucho, tío. Ya verás. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla loca. Joder. De la cara que tiene este señor. Que tú fíjate, cosa... las zapatillas que lleva, que parece que va a descansar así de cualquier momento, ¿eh? Ahí con los huevos colganderos, tío, toda la faldilla esa que lleva. Poco, ¿eh? El gaitero, señora. Mira, mira la centolla de abajo, ¿eh? Está ahí para preparar la cena de Navidad, tiene que coger la centolla. Qué maravilla, ay, tío. Qué calidad, ¿eh? Ya, me apetece jugar a esto ahora, tío. Pues tiene mejor color que el que has enseñado tú antes, ¿eh? Hombre, sin duda. Madre mía. Qué maravilla, tío. En fin. Vaya basura. En fin. Así están las cosas. Sí, pues oye, por cerrar con basura infecta, en este por caso lo, más. Por todo lo alto. Sí, sucosis. Por cerrar, con basura infecta, que lo otro eran gotis, pero vamos, totales, ¿eh? Hombre, que... O si ya es una cosa loquísima. Esto joder, es que es la hostia. Madre de Dios, tío. Ahí la jirafa. Es una pedazo de mierda. Joder, tío. La jirafaraña, tío. Es que eso es de lo más dantesco que he visto yo en mi puta vida, de lo digo de verdad. No, chochos. ¿Qué te parece, joder, tío? ¿Qué te parece esto, Brunito? ¿Que te has quedado flipado con el animal? Bueno, claro, ¿eh? Yo pensé que iba a ser como el África y se ha transformado y la jirafa, sí, sí, en algo, tío. ¿Pero qué, sí, es, sí, esto? Una tarántula jirafa, tío. Es una cosa... ¿Por qué coge las cosas así el protagonista? En vez de cogerlas así, coge esto así. Es una mierda que tú eres cuidador de zoo y tienes que lidiar con los animales mutantes estos y curarlos y... Ya ves tú. Vamos, mira, la comida del cocodrilo. Hay un tío ahí en la bolsa metido, mira, ¿eh? Hostia, lo quiere picado. Mira, filetes. Pero pasa que son de mala calidad, porque tienen el plástico. El tío no se ha molestado en quitar ahí. Hostia, es el alce. Pelo. A ver qué se transforma el alce. Es que vaya, mira el canguro. Ahora la imagen del canguro, tío, es que es lamentable. Yo me dije, es lo más patético que he visto en bastante tiempo. Qué maravilloso. Es que esto es una mierda. Mira el modelo de PS2 ese, joder. Joder. Zoocosis. Qué asco. Triquinosis el juego, sí, sí, es lo que te va a dar con esto. Uf, madre mía. Qué asco, tío. En fin, ¿qué te parece, Brunito? Como te molan los animales. Macho.
Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Es que lo de la jirafa y transformada esto, en tarántula. Esto lo van a vender. ¿Esto es solo de PC o qué es esto? ¿Esto es la consola? Esto es mentira. Esto es mentira. Esto no va a hacer nunca. Esto tiene menos futuro que el de Blue Box ese. ¿Cómo se llamaba? El Abandon. El Abandon, tío. Joder. Efectivamente. Madre, esto es una putísima mierda. Además, el teléfono es como los de Z, ¿eh? Está igual de antiguo, tío. Más todo el rato con la perspectiva esa tipo fisheye deformada, cosa que no es que además, o sea, es que esto es falso, si es que no hay gameplay ni hostias. Esto es más falso. El primero que... era un CGón que no. Bueno, el CGón, pero malo además. Y esto es como sí. Igual, pero con las texturas mierdosas para que te creas para que cueles. Es un juego, efectivamente. Seguro que fíjate, no se hagan la nube, seguro. Qué asco, tío. En fin, bueno, qué calidad. Madre mía. Pues oye, hasta aquí actualidad. Vamos con el top, pero antes, Brunito, vas a hacer ahí un poquito de... ¡Ah, sí! ¡Es que tengo una primicia! ¡Tengo una primicia! ¡Cuidado! ¡Una primicia de verdad! ¡Mete ahí el chorizo! Además, os recomiendo que compréis el libro del libro videojuego de terror, ¿eh? De GamePress, pero esta vez hago promo por una buena razón, porque mi jefe me ha dicho hasta el mediodía que hay presentación el viernes en Kaoto. ¡Wow! ¡Con el autor! Que habrá firmas y sustos y gente maquillada de miedos como yo. Y tal, el viernes a las 7. Así que, el librazo ahí. Nuestro querido Antonio, ¿no? Donde atiende Antonio, sí, señor Encauto. Además, si lo pillas ahí, te llevas tarjetitas y cosas. Mira, y juegos de esto de miedo, de pasarlo mal, que le gusta a Lázaro, mira, Nosferatu y estas cosas. Ay, Nosferatu, qué bueno. Chambé, pues eso. Es que me ha dicho mi jefe, dice, coño, pues voy a ir a Jadok, que dice, pues a ver si le cuela la promo por ahí. Y digo, además primicia, porque creo que ni le han dicho en Twitter todavía. O sea que el viernes a las 7. A las 7. Yo estaré allí porque tengo que trabajar. Pero si vais vosotros también, pues mira, así os veo. Se intentará. Además, no digo nada, que Antonio ha vuelto de Japón petado de juegos, ¿eh? Hostia, es verdad, ¿no? Si me lo dijo. Hostia, eso me recuerda no, a una cosa. Lleva haciéndome ghosting de este que hice los modernos una semana, ¿eh? O sea, yo no sé lo que habría traído, pero no me da bola. Así yo casi prefiero... El problema es que si voy a Kaoto, cuando voy cae algo. La última, una figura de mi querido Kirby, que la tengo ahí, preciosa, por cierto. Es que me toca un poco la moral, macho, eso de gastar dinero sin tenerlo, pero bueno. Fíjate. A ver, yo solo le pedí que si pasaba por una máquina gachapón de Planeta de los Simios, que me mandó una foto, que es la cabeza del Dr. Zaius en llavero, le quiero pedir una a mi hermano. Madre mía, tío. A ver si la ha encontrado. Esperamos que ha traído un montón de juegos, o sea, que si queréis venir a ver la presentación del libro, lo mismo lleváis ahí mandanga buena. Cosicas. Di que sí, bonito, coño. El día 6 es mi cumple, así tengo excusa para... Di que sí, Lázaro. Ha traído Kino Fighter de esos para Wonderswan. Sí, además, más Lázaro tiene pasta. O sea, Lázaro puede gastar. Sí, tengo gusto estar ahí. Estoy forrado. Lázaro es como 12 Stewards. Aquí... Me cierran las tiendas para cuando entra él. 200 pesos colombianos. Tengo ahí aquí... Está. Que por cierto, me dice... Una moneda de otro sitio, que no sé lo que es. ¿Es lo único que te trajiste esto de Colombia o qué? Sí. Todo esto. Joder. Que enseñe la figura, me dicen. Está en Pekín. O sea, inviable. Desde aquí no es inviable. Tiro el chiringuito. Pero bueno. Enseñe tu figura. Es mía. Joder, Iván. Three in a row ya, tío. Sí, la tengo aquí, tío. Cómetela de una puta vez. Está blandito, ¿eh? Todavía está blandito. Todo hay que decirlo. Joder. Pues lo mismo me la como, pero no en antena. Como ¿Eso te trajiste de Colombia? No, esto me lo dieron en Halloween en el torneo de pinball. Es todo lo que gané, tío. ¿Qué te parece? Eso te iba a decir, bueno, a bajar nivel, ¿no? Y una calabaza llena de gominolas que me la llevé. Por cierto, Lázaro, estuve en el templo del arcade el viernes. Ajá. Y han cambiado un montón las máquinas y han metido pinballs nuevos. Y tienen un pinball de Guns N' Roses que suena como si fuera eso la puzzle. Es muy guay, Salía a fumar fuera y oía la música constantemente. Estás así fumando, ¿eh? Está un volumen de eso demencial, tío. Qué maravilla, tío. Pues y, hay que, o sea que acércate porque tienen ahí pinballs nuevos, tío. Hay uno de un no conozco el nombre, que sean como dos operarios que son dos muñecos como de ventrílocuo, se pueden hablar. Sí, entre ellos es el, no es el Junkyard, pero es... Sí, yo creo que es Junkyard. No es Junkyard. Te acojona sí, vivo. Sí, es que sigue la bola con la mirada, el bicho, tío. Es la finalidad, eso, ¿no?
Sí, sí, es el de Midway, el... Es que hacía, se llama, joder. Hacía como 6 meses que no iba, entonces ha cambiado un montón, ya no la máquina solo, que también ha metido un montón nuevas, pero los pinball está el de la perca, que es el que me mola a mí, pero luego alrededor está, pues eso, el Twilight Zone, está el de los Guns N' Roses... ¿Han puesto está... el Twilight Zone? Sí, sí, está el Twilight Zone. Hostia, ya investiga, ¿eh? A lo mejor es el tuyo, Lazarín. Sí, bueno, me doñaría. Imagínate, tío. Joder. Madre mía. Hostia, esta mañana está a punto de mandarle un mensaje al que tiene el mío, tío. En plan, bueno, dime algo, cabrón. Por lo menos. Hola. Ahí, tronco, respóndeme. Dime que ya la habéis. El pimba ya la habéis. Venga, a tu puta casa. A tomar por eso tú. Me doy por vencido. En bien, fin. Hombre, bien. Pero bueno. Oye, que ahora al top. Que vamos en un principio... Va a empezar Bruno porque ha sido fallo mío. Es un top de juegos reguleros que han envejecido bien, pero Brunito eran de velocidad. Que ese matiz se me olvidó ponerlo de... Va a ser genial el top de Bruno. A ver, en uno funciona. Venga, top 1 de Bruno. En uno funciona, en los otros no se puede hacer una mierda, pero es que eso no me lo pusiste en el mail. Claro, ya lo sé. No lo puso. Pues ya verás tú. Había dicho en el grupo de WhatsApp que se venían risas, ahora van a venirse más. Va a haber risas, seguro, sí. Vas tú libre, tú como si hubieras sido tal cual. Empiezo por el único que podía colar, porque el Pepsi Man. Bien, sí, cuela. Sí, cuela. No, es un juego que, bueno, pues, sí. Y jugué hace relativamente poco con Quesada, es muy divertido, tío. La verdad, sí, lo bueno es que Pepsi Man, o sea, lo juegas ahora y sigue siendo exactamente lo mismo que era. O sea, no gana ni pierde. Es lo que no es. Me gana porque te ríes más con el diabético este de la intro que sabes que va a morir porque se ve como 500 latas de Coca-Cola. Pero muy divertido el juego. Y en vez de correr, oye, pues casi acertado. Aparte que además, ojo Lázaro, que ahora vale una pasta. Como casi todo. Claro, está bien. Pero cuanto más rara sea la mierda, más cara es. Este era muy barato. Este era como 1900 yen. Lo pillé a chollo de encargo. Me dejaba muy barato porque valía 2 duros. Y ahora el puñetero está buscado, tío. Así que, pues mira, al menos es de velocidad. Mira qué glúteos tiene el Pepsiman, joder. Este entrena bien, este no hace solo tren superior, joder. A mí me encanta porque cuando acaba la fase hace lo mismo que en el anuncio, hace de... Y sale la Coca-Cola subiendo por la pantalla, tío. Mira qué hostia se mete. Pero bueno, aquí estamos al lado. Y joder, al menos se parece. Es que los demás me dan vergüenza cuando se parece en nada. O sea, no tiene nada de velocidad. Pero bueno, yo sigo. Tira, ¿viste? A mí sí que me mola, la verdad. De hecho, el diseño de personaje me parece hasta... Muy bueno. Interesante, sí. Sí, mira cómo bebe la Pepsi. Yo no soy de Pepsi. A ver, luego... Pues no, lo hace, me he equivocado. Hace tanto ejercicio, la quema al instante. Eso es lo bueno. Lo bueno, no puedes poner la intro, ¿no? Que sale gordo este... Sí, claro. Que va a morir ese. Mira. El prototipo de héroe para los japoneses, mira. Venga ahí, dale. ¡Chocolate! Además que lleva 2 bolsas de la compra llenas de latas de Pepsi y va a una máquina expendedora. No, es que nunca he hecho. Está fresquita. No sé. Sí, sí. Vamos, te vas a quedar sin diente, Bob. Joder, colega. Si lo estuviera. No le pica la garganta, macho. Esa gente me sorprende. Los que beben son capaces de beber... Mira, han encontrado un diente del suyo, Como Slurm. Pues eso, al menos este de velocidad. Por favor, risas enlatadas para los siguientes, porque yo no sabía lo de la velocidad. Tú tranquilo, bro, está bien. Bueno, venga, a ver, soy especial. Harry el Attack. Joder, tío. Bueno, ahí tienes que correr con... Es un avión muy veloz. Sí. A ver, esto era un mensaje de los británicos para vendernos la guerra a las Malvinas. Esto de niños no lo sabíamos. Pero este juego era regulero, a que sí, Lázaro, era el típico juego que nadie te recomienda. A que sí, Lázaro, ojo, Hombre, es que yo tenía PC, como Bruno, y esto... Ya, pero que esto cualquiera que lo esté viendo ahora, que viendo, A ver, en el año 84 te dan una cinta con un juego bueno y a lo mejor la cada vez te venía esto. Y resulta que juegas y es muy divertido. Y es que sigue siendo divertido. Porque es jodido. Es jodido, además, ¿eh? Porque... Joder, ya ves. No,
No es como el Scramble, o sea, tú llegas a la ciudad y te empiezan a echar mierda por la punta pala. Y los ingleses la adoran, y es un juego mediocre, es un juego de... Era de Durell, los que hicieron luego el Saboteur, y el Turbo Speed y tal, pero este fue el primer juego que hicieron, prácticamente. Con lo cual, hombre, pues es como es, pero joder, si tenías un Amstrad y encima te venía pirata, pues de... ¿Qué te va a quejar, macho? Mira las nubes, que son todas iguales, mira. Va a ser el escudo de Gales. De esa más grande. Parece un dragón. Madre mía, vaya ridículo de top. Siguiente. Joder. El béisbol de NES. Ese, yo tengo... Ahí, no. Porque ese juego en su día no era regulero. Lo que pasa es que es béisbol y no es la bufa. Pero este juego está bien. Aquí en España, sí, porque aquí en el juego al béisbol, más que los que jugamos al hardball y los que vivían en el barrio de La Lipa, que tenían un campo de béisbol. Pero los demás no sabíamos jugar. Yo jugaba béisbol en mi barrio, pero bueno, tirando a cuchara. Pero este es muy divertido. También, claro que lo es. Si te gusta medianamente el béisbol o algo, este está... Yo creo que juegos este de béisbol... No, es que los juegos de béisbol eran muy divertidos todos. O sea, cuando aprendías un poco las reglas, que era la barrera más grande... Claro, pero este es tan simple que puedes enseñar a cualquiera a jugar en 2 minutos. Porque hombre, luego ya con el hardball, con los otros, por la curva... No sé qué, pero esto hasta mi perro podía jugar a esto, dándole con la pata de mando. Y hombre, era un juego que era, pues es un juego del año 83, pues de los que sacó Nintendo al principio, y de los baratitos, de los que te vendían por 1.900 pelas en la NES, y te regalaba tu tío cutre en la comunión porque no quería gastarse 6.000 pelas en un juego bueno, y tal, pero joder, sigue siendo muy divertido, tío. Y a ver, es que tampoco se me ocurría mucho más. Vale. Ese es el matiz. Sigue siendo. Sigue siendo muy divertido. Había un juego de Amstrad, de béisbol también, que era bastante divertido. Y que mi hermano, el cabrón, consiguió lo típico de Pac-Man, que se han pasado la puntuación máxima y empezaron a salir cosas raras. Consiguió el cabrón el juego de Amstrad, tío. Ya los números de las carreras se convertían en símbolos y se bloqueó el juego. Eso lo hice yo en el kickoff de Amstrad, que cuando pasaba de 99 goles, empezaron a salirme cartas. Naipes y cosas, tío. Pero eso, ¿tú cuándo jugabas a eso, Bruno? ¿Por la noche? Pues eso es lo mejor de todo. Yo tenía la Mega Drive, pero el Italia 90 era tan mierda que seguía jugando aquí con Amstrad, que es en blanco y negro además, ¿eh? O sea, pero era tan divertido que seguía jugando a eso. Esto en el año 90, tío. 90, 91. Pero bueno, voy con el siguiente. Este es bueno. Este no vais a quejar. Que es el Quartz. El Quartz es un... Pero es que ese juego era bueno. Sí, pero el puzzle es ese que tenías que disparar. Tal. Sí, pero bueno, menos para Konami Europa, que aquí la única manera que lo vendieron fue metiéndolo en un cartucho de 4 juegos de Game Boy Color. Además lo llamaban Puzzle Game. Es verdad. O sea, ni siquiera lo llamaban Quartz, Puzzle Game. Y yo de hecho cuando lo vi dije, coño, ese es el Quartz. Y tal, este es cojonudo. Además este lo tenéis en la recreativa en Arcade Archives, este, o Archives, como se diga, en Switch y en PS4. Y es muy divertido. Este salió en Famicom, salió en MSX, que mira, tengo aquí apuntado, en Game Boy Color, que es el que salió aquí en España, y luego en Game Boy Normal. Y joder, a mí de los que son tipo Tetris y tal, para mí es de los que mejor he envejecido. Veamos, la propia Konami, al menos a nivel europeo, le importaba 3 mierdas este juego. Porque ni lo sacó ni nada. O sea, lo metió de relleno con Lo tengo ahí como en la memoria, pero no tengas tú que me acordaba yo de esto, ¿eh? Ni siquiera salían los cartuchos pirata de Game Boy, para que veas el poco respeto que le tenía, macho. Sí, fue un desastre comercialmente, pero este juego tenía su gracia. Era un juego En Japón, le mola. En Japón lo adoran, ¿eh? Si es lo que te digo, que le han rescatado el de Hamster para meterlo en Switch y en PS4, la recreativa. Pero en Occidente, pues, o al menos en Europa, pues importa tres mierdas. Pues pero sí. Bueno, como de había que coger juegos que eran divertidos y eran en su día no tal, pues bueno, que eran reguleros para ellos. Quieras que no es conducir también. No nos desviemos que era juego de conducción. Venga, y ahora una auténtica conducción y ya acabo, ¿eh? Este sí que es súper de conducción. El tiburón. Después sí son 2. ¡Qué maravilla! Que estaba hecho por los hijos de perra que hicieron el Eco de Dolphin. Fue lo único bueno que hicieron en toda su vida. ¿En serio? Apalusa, sí. Sí, apaliza lo que le daba ya a esta gente. Es Cuba Gooding Jr. ahí corriendo. ¿Sabéis el juego? En este caso es Cuba Gooding Jr.
¿Cómo se llama el Manhunter o Maniter este? ¿Cómo se llama el juego este que salió hace dos años? Maniter, ¿no? Maniter. Bueno, pues este es mejor que el Maniter. Manito. Gráficos no, pero te devuelvas. Porque este además podía saltar de la playa y comerte a los que decías, ¡ah, me he escapado! Y saltabas y te los comías igual. Y este lo metimos en Superjuegos, es un juego de Mayesco, de dos duros. O sea, este era de serie media. Mayesco, ojo, cuidado, Madre mía. Pero, joder, para ser de los tíos de Codolphin, por fin hicieron un juego divertido, así de criaturas acuáticas y tal. Pero con las hostias que está dando con la cabeza es Mayescoliosis, tío, del cuerpo. Ay, me encanta este juego, lo tengo, además, lo tengo ahí guardado entre algodones, porque esto es una maravilla, tío. Y, hombre, puede navegar rápido, también. Intenta avanzar un poco, a ver, con el vídeo, si se va de campo abierto, que la gente va a pensar que es terror en el de Faunia. Mira, en la piscina del ahí, pueblo. Ahí. Claro, bueno, llegas a salir, mira, te comes ahí, mira la horca esa, agua habrá hecho. Hostia. Pero puedes salir a mar abierto. Madre mía. A ver, es que, a ver, es un juego que era... Qué super mierda, ¿eh? No, super mierda. Pues le di buena nota a ese en Superjuegos, tío. Sí, bueno. Yo creo que le casqué un 87, un 88. Le casqué un Five All Goes West de Mai, que lo comenté. No, Mai le puso un 92. ¿A dónde? 93, un 93. Que tenía la prueba de color puesta al lado de su mesa para el típico recordatorio de papá no corras con la nota. Pues lo eso, comenté, lo comenté la semana pasada, tío. Era maravilloso eso. Pero bueno, yo qué sé, el top de... Mira cómo navegas, mira cómo manejas mira la lancha motora. Florentino, que nos vamos a... Joder, mira, mira, yo creo, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo lo puse muy bien. Lo que era el top, básicamente. Además, esto tenía la licencia de la peli de Spielberg, ¿eh? O sea, aquí se llamó Tiburón y en Estados Unidos ya os hundiese, o sea, Tiburón desatado. Pero bueno, que mira qué rápido va, de velocidad. Joder, qué total, ¿eh? Qué rápida. A toda hostia. Así que, pues ya está. Esto, sí, top sabotaje, bien. Top sabotaje acabado. Sí, pega. Vaya mío, ¿qué le vamos a hacer? Va, está bien. No pasa nada. ¿Qué hará? A ver, Lazarín. Venga, dale. A ver. Yo no te he preparado ni los vídeos, Aureal. Da igual. Vaya, yo nunca los preparo. Va sobre la marcha. Yo iba a poner... A ver, iba a poner el disclaimer, cinco. ¿No? A ver, No, pero es que me he acordado de uno que era muy ridículo y que seguramente siga siendo ridículo, pero va a ser divertido verlo. Iba a poner el 5 Midnight Club 2, que era un juego que no estaba mal, pero joder, que era... Tío. Jodidamente divertido. Dice este como juego mediocre, con dos cosas. Claro, pero por eso lo he cambiado. O sea, por eso lo he cambiado, pedazo de cabrón. ¿Cuántos tienes, por cierto? 5. 5. Es que eso no lo puse tampoco, creo, ¿no? Sí. No. Lo hablamos por el grupo de WhatsApp. ¿Ah, sí? Sí, me el viernes. Tú, mira, me quedo más tranquilo. Sí. Dismakler, como dice HP0. Venga, vale, pues me he quitado Midnight Club 2 y voy a meter Running High. A ver si os acordáis de esto. Hostia. Running High, que sería como corriendo colocado, ¿sabes? Pero como los japoneses dicen, vamos a ponerle así el nombre, que queda bonito. Esto no estaba mal en su día, pero a lo mismo ahora es una putísima mierda. Es que no lo recuerdo, pero va a ser divertido verlo ahora. A ver. Ya verás, ya. Yo vengo a traeros aquí cositas que no habéis visto en la vida, muchos de vosotros. Para que os lo flipéis en colores. Joder, con las intro de Play de esas. Mira, qué maravilla. Este es el ripeo ridículo del Wipeout, tío, que era una puta vergüenza, chaval. Se llamaba así. Running High. Sinvergüenzas, tío, es verdad, madre mía. Sinvergüenzas, tío. Este me dolió de la cara para matarles, tío. Madre mía. ¿Cómo le sí, tío? Todo el rato. Hay que ser hijo de puta, tío, para hacer esto. O sea, este no era malo. Porque realmente luego sacaron uno que era una reputísima mierda, que era el Running Wild. Que era igual, pero con animales, tío. Sí. Animales corriendo, que era una puta mierda. Así que tiene su cosa. En Crunchyroll hay un anime de mujeres caballo, que van corriendo así. Hostia, es verdad. Yo creo que las filias que tiene. El tío que está jugando no tiene ni puta idea, porque tiene un sistema de derrape bastante divertido.
Esto hay que decirlo. Esto sí lo podéis probar. Pero que se le ve en las nalgas cuando se levanta la falda corriendo. Claro. Mira, mira qué hostia se ha llevado, ¿eh? Vaya colleja. Pues eso, el tío que está jugando son mierdas. Vergüenzas, tío. No sé ni qué decir con esta mierda. ¿De quién era esta mierda? Esto lo hizo... ¿Cómo se llama, tío? Espérate, que te le digo. System Sacom y Rex Entertainment. Tío. Vale, o sea, era el momento eran... aquel japonés en Play 1 que se juntaban tres señores a hacer un juego y Sony lo sacaba. O sea, quedaba igual. Esto era una tapadera para que no les pudieran denunciar lo de Sinosis, tío. Lo bueno es que, o sea, para venderlo, le metieron banda sonora de Avex Trax, que en aquel momento en Japón era como el sello de la música electrónica y a la vanguardia y no sé qué. O sea, Avex Trax era la como el sello discográfico que sacaba toda la música guay en aquel momento. Y todo lo que tenía sello de Avex, como por ejemplo el Basta Move o Basta Groove, que llamaron aquí, que todas las canciones eran de Avex y tal. O sea, como que tenían productora, sello discográfico y tal. Y cuando querían vender algo que era una puta mierda, lo vendían por la música, en plan Sergio. Y contrataban a Avex para hacerlo. Así que nada. Bien, la verdad. Me encanta el cartel de Bruno, tío. En fin, venga, más cosas. Más cositas. Este lo he comentado muchas veces, tío, pero es que no me canso. Y ahora seguro que se juega de puta madre y mola mucho más, aunque no era malo en aquel momento. Rallycross, tío. Rallycross, oh, es una maravilla. Es un juego de conducción muy guay. Es muy divertido. Y el sonido de los amortiguadores, tío, es una maravilla. Pero si es que, tío, coges un match y hace... Este lo has metido, luego decid de mí, tío. ¿Cuántas veces has metido todo este puto juego ya? Pues hombre, muchas veces, pero esto para que lo conozcáis. Es una maravilla. Esto las físicas es una puta del mierda, coche, tío. No, las físicas del coche eran acojonantes. Era muy bueno. Y era bastante, bastante exigente, pero no era absurdo de dificultad. Era muy guay, tío. Mira cómo salto, mira la rueda ahí, y hace. Era divertido, probadlo si podéis. ¿Te acuerdas aquellos de rallies de Super Famicom con modo 7 que venían en los disquetes cada dos semanas? Hostia, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero el... ¿Cómo se llamaba, tío? Alguno llegó aquí, lo sacaban en Japón, que eran de correr rallies, saliendo del desierto. Pero estaba el Baja aquel. Pero el Baja no era... Hostia, pero ese, coño, ese era malísimo, que era la segunda parte tal, pero ese... Podría llamar en modo 7, pero ese no era... O sea, se salió aquí, tú. Sí, pero me refiero que sí estaba también. Pero que digo yo, era uno de Zeta. Uno de Zeta que mira, había... Joder, pero el de Zeta era una mierda que te cagas. Lo que había sí, más era de Fórmula 1. De rallies no había tantos, tío. O yo no recuerdo tantos en modo 7, ¿eh? En Super. Sí, me acuerdo un par. El de Zeta y uno más por ahí. Off-road de paja, tío. En fin, bueno, Rallycross. Que lo juguéis en algún momento de vuestra vida, si tenéis huevos. Venga, a por el 3. A mí este me gustó mucho y sé que no gustó demasiado a vosotros, pero a mí me gustó mucho. Roll Cage, aunque a lo mejor no vamos a Roll Cage 2 directamente. Otro. Tenía su cosica. Otro clásico. Madre mía, chaval, de ayer y hoy. ¿Este te mola? Porque nunca, no me quedó claro por qué sí, te gustaba, tío. Este. No lo sé, me gustó. Y luego te metes conmigo porque me gusta F-Zero. Es que tío, eres un sinvergüenza, tío. O sea, te lo digo. Qué cabrón, pero yo digo que esto era divertido, tenía ahí su gracia, pero no digo que sea, pues eso, un clásico básico como F-Zero, que lo es, que lo digo que no lo sé. Ah, hombre, es que está bien. Pero coño, pero este tenía, o sea, es que acuérdate de esto, en Play 1, cómo se movía y las físicas y tal, y cómo... cogías los túneles y te das la vuelta y tal. Eso no lo hacía nadie, tío. Hostia, acuérdate ¿te acuerdas del óxido nitroso que iba a 60 frames por segundo? Este, no. Este va a 60. ¿Este va a 60? 60. Sí, sí, sí. Este se mueve de la hostia. Y muy divertido, tío. Muy divertido jugar. Al principio te haces un poco lío, empiezas a hacer así con el este a dar vueltas y hostiarte. Pero muy divertido jugarlo, hombre. Y creo que ahora todavía tendría ahí... su oportunidad. Bueno, de hecho, yo creo que hace poco algún indie hizo algo parecido, ¿no? Por imitar. Míralo, están diciendo en el chat que hay un juego muy parecido, efectivamente. En fin. ¿Ves? Hombre, está envejecido bien, ¿eh? Claro. En su día, bueno, pero yo creo que envejeció bastante bien. Sí, está envejecido bien. Yo le pegué, la verdad. Recordando ahora de la repetición y tal, y me han venido ahí flashes de... Yo le pegué con ganas, ¿eh? Pero bueno, cosas. Venga, va. El siguiente. Este es el 2 ya, ¿eh?
Flat Out. Vaya basura de juego, tío. Oh, no sé por qué a la gente le gusta. No, no, eso yo te lo compro. No sé por qué. A ver, no me gusta nada. Estoy viendo que hay algún que otro juego en el top que comparte un detalle importante, que es el rollo, la física de los vehículos, tanto para chocarse como para reaccionar al terreno. Lo de Flat Out era magia. O sea, era pura magia, tío. Es que no me gusta nada, no me gusta nada. Quizás esta gente con los coches, tío, con la inercia, con cómo se comportaban los coches en el terreno, era acojonante. Esto era acojonante. Si no te digo que no, pero que si te lo compro. O sea, que hay que... ¿A ti Aureal este te gustaba, por ejemplo? Yo lo he probado varias veces y no me convencía ninguno. ¿Y a ti, vale, Bruno? Este recordaba que cuando te estrellaba salía el muñeco, ¿no? El coche. Ahí, hacia, ahí. Se reventaba salía una rueda volando y cosas sí, así. Sí, que Javi estaba obsesionado con el muñeco, como salía volando, así hecho un gran rol de esos. Ya, pero no fue esta, aunque sí. Es que no es mi rollo. O sea, bueno, Aureal tema... no, yo no y tú no. Pero vamos, eso, este me vale. Y de hecho, mira, este está. Estás sí. haciendo un buen top, así a lo tonto, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Y es que a mí me da 10 minutitos, tío, y... A mí me gustaba Dukes of Hazard, ¿te acuerdas, Lázaro? Hostia, sí, ¿Te acuerdas, Sergio, ese? Y Duques de Hazard, ¿no? ¿Cómo se llama? Y uno que sacaron, que era la hostia, pero... No. Uno que era de la licencia de las persecuciones más peligrosas de que era un programa de televisión, ¿te acuerdas? Sí, tío, el cómo era Most Dangerous, sí. No sé qué, ¿no? ¿Cómo sí, era? Nos lo trajo caro en una tarde. Hostia. La probamos con otros juegos y empezamos a hacer corrillas alrededor, pues era la hostia, era divertidísimo. Era de huir de la policía por autopistas y ciudades y tal. Y debieron vender cuatro, porque claro, que el programa no lo echaban por la tele. Ni puta. Pero es muy divertido, tío, ese juego. Estoy ni buscando de cómo sea mierda, tío. Era como era, sí, era como las persecuciones más peligrosas en Estados Unidos, ¿no? Algo así. Sí, era el típico programa este, persecuciones que te ponían en Estados Unidos, que aquí como no había nada de eso, pues aquí no lo conocía nadie. Pero el juego es muy divertido, tío. Aparte que era eso, que era un juego de estos que sacaron de relleno porque tenían que traer con más cosas y al final era muy bueno, tío. Hostia, pero ¿cómo? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Scariest Police Chases. Eso es, el World's Scariest Police Chases, tío. Ahí lo llevas. Ni me suena. Joder, vaya sí, rollo. Es que yo creo que había un programa en Estados Unidos, ¿no? Que se llamaba así. Sí. Directamente. Era muy divertido. Eso. Era como el driver, pero al revés. Que iba el coche de policía y reventar al otro como pudiera. Era muy divertido. Joder, sí, que era un juego que era de. Este sí que era de serie media. Sí, pues pero además, sí, o sea, los tíos cogieron la fórmula de driver y la hicieron suya y el juego no estaba mal. O sea, se jugaba bien, era divertido. Puede ser, pero este envejecer bien. No, era divertido en su día. Pero es que imitan el humo de driver, es que es igual que driver, hijo puta, no se el odio de Hazard tampoco envejecía muy bien, con la bandera sudista en el techo del coche. No vas a ver remakes de ese, ¿eh? Yo creo que no. Joder, vaya tela, pero bueno, en fin. Pues nada. Bueno, voy a acabar con el número uno. Que este ya lo he comentado muchas veces, pero lo vuelvo a decir para todos aquellos. Need for Speed The Run, chavales. Joder, yo creo que fue el último gran Need for Speed. Y tiene un detalle, ahora que estaba hablando Bruno de la realidad virtual, no sé qué hostias. Tiene un detalle que no tiene ningún otro Need for Speed tan bueno como en este, que es el soporte para jugar con volante. O sea, el sistema de control de Need for Speed The Run con volante le da mil vueltas a prácticamente todos los juegos de conducción de este rollo. Es acojonante. O sea, notas la gravilla, la inercia. Está hecho increíble. O sea, esto es increíble jugar con volante, de verdad. O sea, lo probé un poco de rebotillo. ¿Tienes un volante de PS4 de estos bueno o qué? No, pero yo lo jugué, esto fue en PS3, esto sale en PS3. Lo jugué en PS3. Tenía... Bueno, el volante que tengo es el de Logitech, que es compatible con PS4 también. Este no es el que tenía fases que controlabas al conductor y había unas cosillas así. Sí, ¿no? Es que este era yo creo que fue el primero que acababas un nivel y había un vídeo y pasaba no sé qué de imagen real. Y luego sí, pasaba era el de siguiente. Imagen real, sí. Sí, yo creo que tenía ese puesto fijo, vamos. Entre nivel y nivel pasaban cosas de imagen real.
pero no estaba mal la historia, era bastante desafiante a la hora de jugar, con lo cual te... Ah, no, pues no, no era imagen real, mira. No sé, eso es un chimpancé ahí al volante. Yo, o sea, a Eric Cantona, ¿eh? Sí, Eric no canto nada, es... En fin, que y, como veis, está hecho por Criterion, porque es que es igual que el Hot Pursuit nuevo. Está el gato por ahí diciendo cosas. También. Y era bastante, bastante guay. O sea, comparado con el... con ¿cuál fue el último que regalaron en PlayStation Plus? Que era un Rivals, ¿no? Algo, no, Rivals... No sé cuál era, que era una putísima mierda, pero totalmente infumable. O sea, esto le da mil vueltas. Y ya digo que, o sea, lo he metido el primero porque el soporte para el volante es acojonante. O sea, es pues acojonante, está, flipas. A mí está, ya te digo, a mí Need for Speed llegó un momento que le cogí un poco, no de manía, sino que es que sacaban uno cada uno por minuto y no tal, sí. Y ya lo de soporte por volante ni puta idea. Ah, pues este rollo es que lo hizo Criterion. Bueno, yo creo que ya allí ya no se llamaba Criterion incluso, ya se habían puesto el nombre nuevo y no sé qué mierda. Pero se juega muy bien, lo que pasa de claro, ¿no? O sea, deja atrás el rollo tuning y tal, y es más carrera Need for Speed. Uh-huh. A ver, que por ahí, este es el segundo peor Need for Speed de la historia. Solo empeora el Need for Speed Online, no jodas. No, hombre, no. No has jugado tú a la puta mierda esa que han regalado en PlayStation Plus hace tres años. Eso sí que es una... ¿Cuál es el que tenía destellos como tipo anime? ¿Ese era malo o qué? No, ese es la polla. No, ese está bien, ese bueno. Está bien. Sí, bonito. Ese es muy bueno. El último es muy bueno. Ese es el último, sí. No, el que digo yo es uno que era directamente, era como una película, pero con actores lamentables. Era lamentable eso, sí. Era una mierda, que empezaba la partida y salían ahí como actores, pero actores de peli alemana de los sábados a mediodía en la primera, ¿sabes? Una cosa... Adiós. Horrorosa. Ya, era este el que yo te decía, Lázaro. Voy a ver si lo puedo pinchar. Que tenía unas fases que eran... With Time Event. ¿Cuál era? Hostia. Este, el de Run, que lo voy a poner. Sí, no, es el de Run, sí. A ver. ¿Qué es eso? Ostras, sí. Que tenía que hacer aquí con el personaje. Y luego también tenía unas cosas como de parkour y eso. Hostia, chaval. Pero a mí me gustó este juego, toma. Tío. Toma ahí. Toma el programa, padre. Como decía en la hora chanante. Fight the system. El policía más fuerte de la historia. Sí, sí, mira. Un poco, ¿eh? Esto era... Hostia, sí me acuerdo de esto, tío. Me acuerdo de esto. ¿Esto hace cuándo salió este? Esto es Play 3, tío. No, ah, digo, porque ahora te fríen a la mínima, ¿eh? En cuanto te levantes el brazo, te hacen el socarrat con el taser y... Esto era muy divertido, hombre. Jugar on LOL. El trailer lo hizo Michael Bay, ojo. Está diciendo A37927, que tiene un nombre muy original. Joder. De 2011. De 2011, sí. Correcto. Pues sí, a mí este juego, de verdad, si tenéis oportunidad de echarle ahí una partidica... No mires, Bruno. El sistema de conducción, de verdad que es muy guay. Con volante y sin volante, pero con volante es la hostia. Es la mega hostia. Y hasta aquí. Si es un perro lamentable que está hecho con dos polígonos, madre. Pero por eso da más miedo. No me extraña que le cierre la puerta y dirá, hostia, ¿qué cojones necesito? Mira cómo se ha disfrazado, ¿eh? Se ha puesto una gorra y... ¡Hala! Sí, ya está, como la peli de los Vengadores, que se pone una gorra y ya pasan de incógnito. ¡Ahí va! A tirar. Bueno. ¡Ya ha hecho una patada al coche! Una patada al coche de policía, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y este lo esquivo, bueno... A ver, espectacularidad no le faltaba, ¿eh? Ya veis que... Vaya tela. En fin. ¿Esto seguro que no hizo David Cage el juego este, tío? No. ¡Qué calidad! En fin. Pues nada, ¿vas tú o voy yo, Aureal? ¿Qué prefieres? Como prefiera. Yo es que, como no has dicho nada, lo he hecho de 10 pensando que era el top normal. Yo también. Yo he hecho una cosa rara. Este lo de 5 yo creo que lo comentasteis, pero bueno, da igual. No, lo habréis hecho en el grupo este masivo de 800 personas que tenéis. No. Yo he cogido es que he cogido, y mal, porque no se me ocurrían más. No, ese ha sido fallo mío. Lo de Bruno fallo mío. Lo de Lázaro, porque él es así. Yo, porque me ha dado la gana, y tú, pues porque también, Laureal. Pero al menos os habéis reído a gusto, eso es bueno. Correcto. Hombre, por supuesto. Pues a ver, ¿voy yo o qué? ¿O prefieres ir a Valme? Da igual, Laureal. No, lo que te apetezca. En mi caso era coger 10.
la mitad que no correspondía mucho, o 5 que iba ahí y quedaba en el clavo, que es lo que ha pasado. Vale. Así que... Pues yo he hecho, a ver, voy a hacer selección, porque había cogido 10, pero lo voy a quitar cositas. Porque he hecho, mi disclaimer es, a ver, he hecho dos listados. Uno, para, como está Brunito, para como homenaje, uno para homenaje a Brunito. Bueno. Y un poco para joder a Lázaro, en según qué cosas, también te digo. Ese es el mismo, es el mismo. Y luego he hecho otro, en un juego, en el mismo top. Y luego he hecho otro top distinto. El más estándar, por así decirlo, pero me he ido a cosas bastante antiguas en general, porque no sé, me apetecía más, sinceramente. Así que ese es mi disclaimer. Pero bueno, empiezo con lo... A ver, con lo antiguo, por así decirlo. Me voy a quitar cositas y empiezo. Venga, en el número 7, por ejemplo. Empiezo con un juego que se llama Racing Damashii, que no lo conoce ni Dios, pero yo tengo que meter porque es de Irem. Es una compañía que me mola mucho. Es un juego de moticos para Game Boy, que en su día era un poco meh, pero te lo pones ahora y tiene su gracia. Bastante normalito, pero tiene buen scroll, se ven ahí los sprites bien, muy buen control, animaciones sencillitas para las motitos, y ya está. Ya te digo, a mí me mola. Además, no sé muy bien por qué, a mí estos jueguecitos ahora me mola más. Sinceramente, me mola. Aparte tenía el muñeco así. Aparte, si os fijáis la pantalla... Hay dos medidores que ponen, pues, Body Tire, que era de los pocos que, oye, que tenías que estar un poco atento ahí al chasis. Claro. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque tiene dos Monte Fujis. Se va girando, salen varios, ¿no? Sí, mira, ahí va uno y cuando gira a la izquierda está el otro. Correcto, ahí está. Era lo que había, pero bueno. Fuji y Refuji, como el grupo. En madre fin. Mía, tío. Sigue en Prime, ¿eh? Ojo, 2 horas, Lázaro, por ahí. Que está ya. Sí, vamos, ahí para abajo. Ya empezamos a decaer. Ya aquí el gato dando por culo, tío. Con lo cual. No te metas con tu gato. Es un poco pesado. De hecho, a lo mejor me levanto y le doy de comer porque yo creo que no tiene mucha comida. Voy a intentarlo, a ver. Pues eso no había visto en la vida, tío. ¿El qué? Este juego, este. No lo conocía. ¿Eh? Está bien, es lo que es, pero ahí le criticaron bastante. Y además este juego es súper antiguo, era de la primer ciclo de vida de la consola. A ver, siguiente, ojo, cuidado. Y este reconozco que a mí, bueno, claro, esto es personal. A mí no me, hay gente que sí que le mola, pero a mí no me moló mucho en su día. Y ahora le jugué y dije, bueno, no está tan mal como lo creía. Kirby's Air Ride. ¿Qué os pareció? ¿A ti te gustó, no, Brunito? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Este es el que venía en la Super Nintendo Mini. Es que no me acuerdo. Este es de GameCube, pedazo de capullo. Bueno, no lo jugué. Sí, este de GameCube. Cada vez parece un poco. Yo supongo que, claro, me esperaba un Kirby y luego era un juego de velocidad un poco meh. Y dije, ¿esto qué cojones es? Y el caso es que le jugué hace poco y dije, hostia, pues no está tan. A ver, no está tan mal. Es potable, por así decirlo. Como casi todo lo que salía en GameCube, la verdad. Pero bueno. ¿Esto llegó a España, tío? Hostia, hasta ahí no lo sé. Yo tenía la consola, ya sabes, con la clavija esta. No recuerdo este juego, tío. Vamos, supongo que llegaría a España, no lo sé. ¿Esto qué te parece a ti? Sí me acuerdo, pero no recuerdo si llegó a salir. Este le dieron muchas hostias, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? ¿Lazarín o no? Es que sí, no ha salido directamente, pero este salió en Nintendo 64 o GameCube directamente. No, es que 64 es que estaba. 64, ¿no? Claro, pero porque era el proyecto que luego no. Vale. En esto. Que hostia, cuidado. Pero ahora te digo, esto no, a mí no me parece tan malo ahora, sinceramente. La velocidad, tío, si no te enteras de nada. Esto se puede jugar si va haciendo. A toda hostia. Madre mía. Mira, se pone a cantar. Se pone a cantar con un micro de. ¡Cómo mola, tío! ¡Qué maravilla! A mí ya te digo, me lo esperaba, o sea, le recordaba mucho peor y le he visto potable, sin más. A Aurel ni le pregunto, porque claro, en Nintendo lo mismo me pone un vídeo de eso destructivo, te destruyo. No, coño. Conocía el juego, pero no sabía que era así. Vale, gracioso. Vale. Bueno. Hostia, da su aprobación. Hombre. Aurel approves. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso es novedad, macho, que para la rota, tío. Cae muy bien, Kirby. Tía, madre mía, no le pega nada, tío. Qué raro es el puto Boreal. En fin, siguiente. Ojo, este va por ti, Lazarín. Bueno, Trash Rally. Venga. De Neo Geo. Trash Rally. Hombre, esto es un juego. Fue malo.
No, pero te digo, mi disclaimer es este. Para mí, claro, es disclaimer. Lo de siempre. Para mí, teniendo en cuenta que era Neo Geo, yo le vi y dije, sí, pero no. O sea, entretenido y tal, pero tío, Neo Geo, pero yo quiero que sea todo. Toda la primera jornada de Neo Geo, me da igual. Ya lo dijimos. Esto, que era todo... esto no podía ser para mí en ningún caso de Neo Geo. Pero. Buenísimo, hombre. Que ahora te di la razón, pero en su día no. No sé si me explico. Esto era una vergüenza. Lancian Delta. Se llama camión. Se llama camión en japonés. Sí. Pues Lancian Delta. Es el único cartucho de Neo Geo que me queda. Este no lo venderé porque me lo ha regalado Marco por un cumpleaños. Se te ocurra. Es una maravilla este juego, tío. Que sí, que sí. Ahora con el tiempo sí, porque ya técnicamente ya me da igual. Entonces sí me mola. Pero a mí en su día... Es que no, tío. Que esto era Neo Geo, macho. Yo este lo vi en recreativa y pensaba lo mismo que tú, y un colega que tenía la Neo Geo tocha de cartucho se lo ofrecían y decía, joder, es que estos gráficos no tal. Luego sí que le han puesto súper bien a nivel de inversión. Este juego es canónico en el top, para que os quede claro. Sí. Este es canónico. Fíjate, que a mí, de los primeros de Neo Geo, que me pareció una chufla, era el NAM 75, este, ¿cómo se llama? Es que era cutrón. Y nunca me ha gustado Magician Lord, siempre me parece una chorrada. Este sí me gustaba. Sin embargo, a mí Magician Lord me entraba más porque decía, joder, está bien gráficamente, que luego era un poco basura, la verdad. Pero gráficamente está bien, pero es que este tío, yo le vi y dije... La caja es un despiporre porque está Carlos Sainz en la caja. Va a cantar, tío. Está Carlos Sainz, Ari Batanen, todos de la época. Sí, se pagaron duro, claro. Pero están todos en la carátula. Ahí estamos. Qué bonito es tu gatito, Lazar. A ver si le conozco dentro de poco, por cierto. Cuando tú quieras. Sí. Pero bueno. Hostia. Siguiente. Bueno. A ver, este es un caso relativamente parecido al que acabo de decir. Cruising USA. La versión, ojo, arcade. Por supuesto, la 64. Ese juego era muy divertido. Sigue siendo basura. Ese juego era muy divertido, hombre. A ver, yo estoy contigo, pero a la gente en general. Sí, bueno, el 64 era una escoria de cuidado. Yo en general le criticaron bastante, incluso la recreativa. A mí me parecía entretenido, tampoco era un portento, lógicamente, pero a mí, como me gusta mucho OutRun, pues me parecía una especie de OutRun, entre comillas, lo he dicho muchas veces, que a mí, no sé, me parecía, a ver, era un juego muy tonto, pues como los que hace Midway de este estilo, ¿no? Tipo, pues como San Francisco Rush y tal. Un poco chorra, un poco de, como de coña, ¿no? Sí. Además era bastante suave y tal, igual, no sé qué. No sé, a mí este me llamó la atención. ¿A ti, Bruno? A mí me molaba, lo que pasa es que yo, como decís, de Nintendo 64 no era lo mismo. No, era una basura. Creo que le llegamos a ver un Fair y molaba mucho, tío. Además, de hecho, Midway, el Edlog este sigue sacando recreativa de coches locos y cosas así, incluso hoy en día, que tiene la compañía esta de Fields, que son PCs, la recreativa. Y este rollo lo sigue llevando. De hecho, creo que llegaron a sacar otro Cruising USA hace unos años, uno nuevo. Estas cosas, todo lo que no sea frenar, mola. Salió Cruising World y creo que había uno Exótica. Más o menos reciente, Cruising Exótica. No sé si había alguno más o menos reciente también, del mismo rollo. Sí, pero ya no era otra movida, era Cruising no sé qué en Switch, sí. Pero ya no era, no sé, para mí era un rollo ya diferente. Pero bueno, ¿este pasa al corte para vosotros o no? Porque hay gente que le considera bueno, o sea, y entonces ya no tal. Pero a mí, hombre, bueno, pues no era. De manera objetiva, bueno no era, coño. La verdad es que no. Teniendo en cuenta cuando salió, que joder. Había juegos de coches buenos a patadas. Y era un poco, fíjate, el Toscano ese que era un. Eso es un ladrillo, coño. Que está un poco mal hecho, ¿verdad? A ver, incluso el de Nintendo 64 era mejor que el juego que el de coches con ojos de Nintendo, ese de FX. El Stand Race, a mí ese juego me. Es más, lo he pensado meter, pero era trampa. No. ¿Ves? Para que sepáis. Una puta estampa, mierda, esto. No. Además ese es anticanónico, porque su día está bien, ya ha envejecido como el culo. Entonces pues es que nosotros hemos sido los pocos juegos de Super Nintendo que nos reímos de él públicamente en la reacción cuando lo mandaron. De Marcos, ¿te acuerdas que se enfadaba? Tío? Fue con los ojitos esos de mierda que le pusieron. Sí, tío. Era horroroso. A mí me gustó. No había Dios que lo jugara, tío. Le defenderé a muerte siempre, Lázaro. Así que es lo que hay. Basura. Siguiente. Venga. Es un poco más... cafetero, pero a lo mejor le recordáis. El Galaxy 5000 de NES, que tenía era el que tenía, y la perspectiva esa isométrica, con un diseño, a lo mejor cuando veáis las naves, os acordáis porque era un diseño horroroso, o sea, las naves eran horrorosas, se me parecía muy feo.
y luego estás de disparar y tal, me parece un poco así, pero le jugué hace poco y dije, hostia, es que está bien el puto juego este. O sea, el juego mola. O sea, ¿no? ¿Os suena? Le recordé, mira, no. Mira la nave, que tiene unos diseños patéticos. Mira, la nave es horrorosa, es un enchufe. Sí, a ver, la animación de la nave cuando gira mola mucho, ¿eh? Eso sí, 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 es verdad. Sí, sí. Es el rock and roll racing de las naves, tío. Yo no había visto este juego en la vida, macho. No, yo tampoco. No, que era, a ver, es relativamente famoso por, yo creo que por las naves, básicamente. A mí me parece que está bien, pero en su día, cuando le jueguen, es... He de decir que a mí la perspectiva isométrica, con algunas excepciones en juegos de velocidad, o me gusta mucho, como el Rock and Roll Racing, por ejemplo. Rock and Roll Racing era buenísimo. Sí. O el RC Pro Am, que me gustaba. O si no, la perspectiva isométrica. Pero bueno, Pero la nave mola, ¿cómo está hecha la animación de cuando gira la nave? Sí, pero es muy fea, pero las naves son muy feas. Claro, que te está dando el gato, ¿eh? Oye, ojo, pesado. Cuidado al gato, ¿eh? Mira, es que parece que tiene nave con nabo, ¿eh? Parece una gorra, tío. Joder. Vaya tela. Mira parece... cómo sale de Mercurio, ¿eh? Ha estado 6 minutos escala, para dar. Para dar 6 minutos para dar 3 vueltas a un circuito y luego pasa de Mercurio a Venus en 3 segundos. Y ya estaría. Parece que la diseñó Tesla, ¿eh? Sí. Hola, mira qué truqui, ¿eh? Hola. Bruno, parece el casco del Flash este de la Edad de Oro, ese que tenía las alas ahí. Que tenía las alas así, ¿no? Sí, sí. Vale. Venga, hola, criminales, vengo a deteneros. ¡Que viene el caranchufe! ¡Anda, ya, 16 te veo y nunca se puso a correr, ¿eh? Porque siempre se descojonaban los criminales cuando aparecía. No le hacía falta. Oye. Madre mía. A ver, siguiente. Número 2 ya, ¿eh? Ojo, cuidado. Astro Go-Go. Este sí que le he mencionado alguna vez, porque es un poco fetiche mío y tal, que es el de las navecitas de Super Nintendo en modo 7. Que además tenía, era bastante malo, la verdad, no era regular, era malo, que tenía fases al estilo Crash, que corría la nave hacia la pantalla, pero o sea, no tenías capacidad de respuesta, era un poco desastre, pero a mí, como todo lo que se parece a F-Zero me mola, pues me gustaba este juego, y ha envejecido relativamente bien, al menos para mí. Yo jugué bastante a este, me gustaba bien, bastante. Bien, pero estás conmigo en que era un poco basura, ¿no? Bueno... A ver, es verdad que la perspectiva era putona. La perspectiva era muy jodida. ¿Quién sacó esto, tío? Esto era japonés, no lo sé. No. Sí, pero me acuerdo de... Me suena que era así, de tanto ver la pantalla, pero no estoy seguro, ¿eh? A lo mejor sí. Hablo de memoria, no lo sé. Decirlo de Pokémon y Pal World, pero este era fino también, ¿eh? Pero mola. Madre mía, qué cabrón. Me estoy acordando de... Este era tu número 1, ¿no? ¿Has dicho? No, este es casi, este es el 2. Ojo, ahora cuando digas el 1, voy a comentar uno simplemente para que lo veamos y descojonarnos. Vale, me parece bien. Yo lo jugué y me gustaba. Vale, ya envejecido, lo veis más o menos bien, ¿no? Sí. Es cierto que el circuito que ha puesto no tiene ninguna fase, ninguna sección en la que corres hacia la pantalla, que eso era un poco, Dios mío. Pero bueno, bien, mejor, más a mi favor. Ojo, número 1. Este puede ser un poco así... Pero lo tenía que meter. Y por cierto, no sé si os habéis dado cuenta del detalle de mi genialidad. No he repetido en un solo formato. Ojo, cuidado. ¿Eh? ¡Wow! Pero mi medalla, por supuesto. En fin, número 1. Super Mario Run. Que me pareció un poco caca en su día, la verdad, pero ha envejecido bien. ¿Compráis o no compráis? Joder. Sí, me cuenta. Es que tiene que meter... ¿Es el de móvil? Sí. El de móvil, sí. Pero es un juego de conducción, básicamente. No juegue nunca eso. Es más juego de conducción el del tiburón ese de Bruno que esto. No me jodas. Tipo Pepsi Man. Estoy yo preocupado. También. Preocupado por las trampas que he hecho en el mío y vete esto. Además se llama Super Mario Run. Lo dice hasta el nombre. Super Mario Run. Es como. Run de rana. El juego aquel. El exe o como se llamara. Yo te entiendo que es un poco así. Y tiene plataforma, pero coño, este corre. Este no salió en Android, ¿no? Este de Apple solo, ¿no? Solo de iPhone. Sí, por eso me suena que ni lo vi este, tío. La madre que te parió. No, esto no es un juego de conducción. O sea, no, pero es un poco, pero si eres de velocidad, es de carreras, al fin y al cabo. ¿Pero qué va a ser de carreras? Madre mía, qué cabrón. Es que, claro, luego dice, madre mía.
A ver, me parece bien. Ya... Y que conste que he quitado uno, porque ese ya le quería meter, pero no pude. Pero estuve a punto, porque me parece un poco de carreras, pero no. Y le quité sobre todo porque en su día era bueno, que era Pac-Man. Estuve a punto de meterlo. Pero echaje Pac-Man no fue la verdad. Al fin y al cabo estás corriendo, estás huyendo todo el rato. O sea, es un juego de velocidad canónico. Lo que pasa es que estás huyendo todo el rato. Velocidad canónico. Lo que pasa es que en su día... Haber metido Metrocross, que también corres. También. Ese es más de carreras que este. Pero vamos, sí, lo que pasa es que ese es bueno también, por eso no lo he metido. A menos eso, sí es verdad, eso sí que es verdad. Eso sí por que es Pac-Man. El Pac-Man era bueno, lógicamente. Entonces, madre. Pero bueno. A ver, dinos, Lazarín. Busca, Aureal, busca un juego que se llama Hashire Hebereke. ¡Hostias! Ese sí sé cuál es. ¡Hostias! Ese sí es de carreras. Sí, ese sí es de carreras, sí. Y además ese es muy gracioso. Pero joder, no sé cómo ha envejecido, la verdad. Pues yo creo que bien, porque la gracia del juego era pues eso. Este le gustaba, le mola mucho a Marcos, si no recuerdo mal. Sí, el pollo. Claro, esto no tiene un juego que se llama Jebereke Popoito o algo Popoito. Así, ¿era? Estaba Jebereke no Popun y Jebereke Popoito. Pero este es el de carreras. O sea, es que fíjate, mira cómo derrapa. ¿Cómo está la física de la cabeza, El melón que tiene por cabeza no tiene. Es una maravilla, tío. Yo creo que no sé dónde están los oponentes, pero deberían estar por ahí. Pero este es un juego de carreras. Sí, este es un juego de carreras. Está muy divertido. Ah, coño, espérate. Si me queda el de coño, el homenaje a Brunito. Menos mal que ha puesto esto. Si no, se me hubiera olvidado. Mira, por ahí vienen los oponentes. Sí, un mapache que te sigue. Este juego buenísimo, tío. Es buenísimo. Ha envejecido, tenía mis dudas, pero envejecido. Este es canónico también, Porque no metieran esto en Nintendo Switch Online. Porque esto sí que me lo jugaba yo. Eso es que era divertido. El pollo cabezón. Haciendo así con el brazo cuando derrapa. El power up ahí que tiembla toda la pantalla y se va cayendo de boca, tío. Qué calidad de gato, basta. El efecto ese es la polla, a mí es muy, muy bueno. Joder, le recordaba peor, está muy bien tirado el Lazarín. Claro. Bien. En fin, pero es más famoso el Popoito, ¿eh? También sí, sí que era como un Columns o un Puyo Puyo o algo así, ¿no? Me suena. Era más famoso. Pero bueno, a ver, siguiente. O sea, siguiente. Homenaje a mi querido. Voy rápido, ¿eh? No te sulfures. No. Real, que voy rápido. Además, vamos bien de tiempo. A ver, número 5. 18 Wheeler. Esto es todo SEGA, por eso es homenaje a Mal. Todo SEGA. Era un juego que yo creo que en su día, eso de los camiones, pero joder, le puse el otro día y está bien. La verdad es que era está bien. No sé por qué le tanto, juego, tanto, tanta maña, joder, pero un poco repetitivo, un poco... La idea era buena, pero no. Pero me ahora gustó. Le puse y dije, pues está bien, me mola. Sí. Entonces se le mete y ya está. Pues yo creo que le tenía manía, fíjate. Bueno, como todo lo que tienes, todo lo de SEGA recreativa le tiene manía. Casi todo, pero este me gustó. Este lo jugaba mucho Javi en la relación. Sí. Que a Javi le gustaban los juegos de camioneros japoneses, de estos que llevan luces en todo el camión, tío. Bueno, ese es del estilo de... Hostia, ese era buenísimo. Que tenía música que parecía el Fari japonés, tío, sí, ¿te acuerdas? Que llevabas ahí a los de Mercamadrid de Kioto con las luces, tío. De todas formas, ahí os juntasteis unos cuantos que luego decís de hobby consolas, ¿eh? Madre mía. A ver, es que Javi... Este Marcos con los trenecitos, este con los camioncitos y tal, luego decís, ¿eh? Joder, chaval. ¿Tú no has visto a Javi cuando salía un Chorokui nuevo de esos, que se tiraba 3 meses con él? ¿Chorokui? Le flipaba. Bueno, una cosa... Una vez fuimos fuimos al concesionario de BMW que había al lado de O'Donnell, solo a comprar unos cochecitos BMW que eran como los de Cherokee que venían en la tienda. Es verdad. Y el cachondo del vendedor dijo: es la primera vez en mi vida que vendo 4 BMW de una sentada. Descojonado. Cochecitos así pequeñitos japoneses, tío. Joder. Esos juegos son muy salados. Vaya frikis, tío. En fin. Siguiente: Wave Runner. Que me pareció un poco, lo digo así, claro, me pareció un poco basura en su día, porque el agua está, bueno, es que no había agua, era una textura y ya está. Entonces, claro, estaba Wave Ray y esas cosas marcaba bastante. Y acordás que había, o sea, casi todas las compañías tenían su juego de motos acuáticas o de lo que sea de tal y cual, y este me pareció un poco basura, pero reconozco que no está tan mal, la verdad. No sé cómo lo veis. O sea, y me parece que está bien. De hecho, este le está jugando esta mañana y digo, coño, pues no está mal. Este es el que tenía la moto en la recreativa, ¿no? Que tenía ahí un manillar ahí de moto.
Bueno, la recreativa ni puta idea. Sí. O sea, no jugué, o sea, al mueble ese no le jugué. Este le jugué. Es más, este, ¿dónde le tenían pirata, tío? Es que este me suena que le jugué en super. O sea, pero pirata, de recreativa pirata está jutres, pero es que tengo que pensar dónde lo tenían puesto, porque yo creo que no te. Dudo que. Yo creo que era una de volante estándar o algo así. Por eso te digo todo. Sí. Es una vez más del Madness, está jugando con la bola, ¿eh? Ojo, pues ojo, cuidado que. Hay uno que es muy congratulante, ahora que dices eso, pero bueno. Este no está mal. En su día no me gustó una mierda. A ver, siguiente. Número 3. Sega Sonic. ¿Qué te parece, Brunito? ¡Hombre! Se me cargué el ratón del PC por jugar en el MAME, tío. Sega Sonic. Este era un poco. Tienes que meter una hostia caca. De cuidado a la bola. Ahora se juega emulado y tal, se juega bastante bien, ¿eh? Y reconozco que en su día me pareció una cosa. Un sinsentido, es que ¿qué es esto y tal? ¿Jugaste y en bien. Recreativa? ¿Jugaste en no, recreativa? No, sé cómo era la recreativa, pero no jugué con la bola y tal, no. Es que eso tenía que molar en recreativa, con la sí, recreativa. Sí, es que unos amigos japoneses de Grepi montaron unos recreativos en Alcobendas, ¿se acordaba, Lázaro? Sí. Trajeron un montón de máquinas japonesas, la del holograma de Sega. Ya, me tal, suena un poco eso, sí. Trajeron la máquina esta, y es que la máquina estaba hecha para niños. Entonces tenía tres trackball, pero bastante hermosas, sí, sí. Y la máquina es la de hostias a la bola, o sea, pero hostias, porque zaca, porque es para niños. Entonces, cuando juegas en el MAME, al menos como lo tenía configurado yo, le tienes que meter unos hostiones al ratón para que el muñeco corra de campeonato. ¿En serio? Sí, sí, vamos, que me cargué, salió la tapa de las pilas volando, tío. Que ir dándole como las direcciones en las que tenías es que... Es como, correr, o sea, igual, ¿no? Que en Marvel Madness, tienes que ir a toquecitos, la máquina, un bolón, entonces la máquina para que los niños lo dejas ahí, tú te dejaban tranquilo, pues le metías unas hostias. Deja a los niños a zasca. Pero era máquina, era musado. Sí, está, además, a mí me parece un poco así, pero no está mal, la verdad. O sea, le juegas y tal, no está mal. Las animaciones de hecho de los personajes y tal. Creo que esto lo jugué en la vida, tío. Lo que pasa es muy, muy tosco de los movimientos, porque pensar que es para eso, que es que está hecho para meterle ostiones. O sea, nada que ver con tocarla poquito, la bola, ni nada de eso y tal. Está bien, te digo, por lo menos curioso, o sea, le recordaba mucho peor. Siguiente, ojo, cuidado, Sega Water Ski, que este era un poco basurilla, por así decirlo, al menos para mí, pero tiene su gracia, ha envejecido bastante bien, o sea, le pasara entre las boyas y tal, técnicamente no está mal. Hombre, el agua, bueno, teniendo en cuenta que es un hardware ya antiguo, pues bueno, se le permite y esas cosas, no está mal. Esto sí, un poco, sobre todo las esquiadoras y tal. Los personajes del ¿cómo se llamaba? El Last Bronx, directamente con esquíes, ¿eh? Pues sí. Esa temporada que todos los personajes de los juegos de Sega eran iguales, tío. Correcto, pero este está bien, además es divertido. Last Bronx, eran los luchadores desechados, tío, los usaban en esta recreativa. Qué calidad, chaval. No, no está mal, es divertidillo. Lo de dando saltitos y tal, está bien. Y para terminar, mi favorito, que me pareció un poco. Es que era muy jodido. El original, yo es que no reconozco que no me gustaba, no porque fuera malo, sino porque yo era malo jugando. Que era el Space Position este, que era el de la perspectiva cenital, que iba toda hostia, que a veces tenías que. Sí, joder, ponlo, te vas a acordar. Sobre todo Bruno, ¿dónde está? Ah, que Bruno está con. Ya te digo, era imposible. O sea, el problema que tenía es que a veces estrechaba tanto la carretera, iba todo a toda hostia, que decías, tío, si es que es imposible, tío. Esto lo he visto en la vida, tío. Esto lo he visto en la vida. Este creo que está en Arcade Archives. Madre mía. Creo que sí, porque me suena haberlo visto y pensé que era algo Fighter aquel. Uh-huh. Y no, este es, creo que sí que lo anuncio. Hace un par de imposible años. Que este, joder, si este podía saltar, ¿por qué no salta el que está jugando? Ah, coño. Era como el. Salta, como tío. El. Sí, ¿cómo sí, era? Sí, el Led Storm o el Mad Gear, ¿no? De ese rollo. O sea, pero el Mad Gear era muy, muy divertido, ¿eh? Bueno, Este está bien, lo que pasa es que va muy rápido el scroll, al menos para mí, y hay veces, tío, que es que o te sabes el circuito perfectamente y tal, y aún así, nada, es que en cuanto te da un ese, a tomar por culo. Mira, tiene algo de Iberia. Es verdad, tío. Pero esto que eran es. O recreativa. Esto es recreativa. ¿No? Recreativa. ¿Qué recreativo es? ¿Qué recreativo es? Vosotros que tenéis estas máquinas, cabrones. El mío solo estaba ahí el Duel Dragon y tres mierdas más, tío. Joder, me estoy acordando ahora de mierdas de recreativa de este rollo. El Mad Gear ese era muy divertido, tío. Sí.
Mira, es que será bueno. En su día, a mí este no me... Joder, es que este es imposible, tío. Sinceramente. Cómo salta el coche, tío. Sí. Y me he visto tentado de meter el breakthrough, pero era demasiada trampa, tío. Hostia, el breakthrough. ¿Tú te lo pasabas en Amstrad, tío? Yo me comía todas las putas montañas, tío. Era dificilísimo ese juego. Pero hasta yo en recreativa conseguí avanzar bastante. No lo metieron en el Evercade, en aquel recopilatorio. Ya pude jugar, ya supe lo que es una montaña. Yo creo que lo tengo, ¿eh? Porque en Amstrad no había quien jugara a eso, tío. Muy bien. Sí, míralo, aquí lo tengo. Que, a ver, es un reflejazo. Ahí está, sí. Ahí está. Aquí lo tengo, lo tengo sin abrir, ¿eh? Que está muy chulo. Fin, hasta aquí. A ver, Aureal, tú toma. Vamos ya. Vamos ahí. Yo voy a hacer también... Disclaimer. Yo, aparte de juegos mediocres que luego me han gustado, también he metido algunos que tuvieron una recepción mediocre, a pesar de ser buenos. Trampa y la confieso de primera. Vale. Sí. Bueno, no... Ya está, ahora. Estás tú para hablar, Super Mario Run. Estás tú para jugar. No, es así el último y yo creo que pasa bien. Más o menos. Lo dice él mismo. Muy bien, Sergio, muy bien. Sí, ¿verdad? Muy vale, está. Así. Está. En fin, este le va a gustar a Bruno. Rock Rush 3D. ¡Wow! Este vaya basura de juego. Un basurote, pero yo me lo gocé muchísimo en PlayStation. Era efectivamente el primer Rock Rush en 3D. No sé si hubo otro antes para 3D, pero bueno, era de PlayStation. Con secuencias super macarras. Bueno, claro. Aquí el énfasis no estaba tanto en el combate, sino en lo que eran las carreras. Y también a mí es que me flipó porque me pilló en el momento que estaba a tope con el grunge y tenía una banda sonora de... El copón con Soundgarden. ¿Qué vas a decir con tu banda de moteros? Digo, no te pega, Aureal. Sí, sí. Bueno, no te... Tenían ahí al cabrón de Kid Rock, el Sugar Ray, que ya está también machacado, Soundgarden. O sea, muy bien. ¿A ti esto te gustaba, Bruno? Sí, pero si es que no sé qué me dijo en el grupo de WhatsApp que os metisteis el otro día con el Doar. No, en Twitter, que os metisteis con el Doar. Sí, yo me meto. ¿Hay alguien que no le guste el Doar? A mí no me gusta ninguna versión, además te digo. Ninguna versión, jamás. Es un juego gracioso el planteamiento, pero como juego es un poco mierda, ¿no? Pero si es la polla. Es muy malo. O sea, ya no sé lo que le pueda zurrar a un policía con una porra. Es que los circuitos eran como los del Need for Speed, aquel primer de 3 de hora, largo de cojones. Y tenían sus cruces con coches y tal, era cojonudo. El 2 de Mega Drive. Me está diciendo que. Mira, te compro que el de Mega Drive técnicamente era muy bueno. Y el de 3DO era la hostia. El de 3DO. Sí, sí, porque vale, sí, te lo compro. Pero eran un coñazo de juego. O sea, era un ¡qué nombre! A ti te zurra a todo el mundo, pero si cogías la cadena o la porra, era la risera esos juegos, tío. Y hablándote un poco, yo sigo viendo el vídeo este, tío, y me parece. Igual de malo que antaño. Está envejecido como el culo. Aureal, ese está muy mal metido. Rellenate, no sabías qué poner y has puesto este. Pero que no te vengas arriba, que son juegos mediocres que a nosotros nos gustan. A ver, pero tú cuando has jugado de coches ves que tengan esas llanuras subiendo y bajando. Joder, cada loco con su tema, tío. Te lo digo de ahí. No, ¿verdad? Erras los monegros. Claro, es que en todos los juegos de coches parece que estás ahí en Venus, no hay una puta montaña. Y aquí hay sus subidas, sus bajadas. Es que, hostia, por lo menos las animaciones eran buenas, ¿eh, Lázaro? Hombre, y una cosa, maravilla. Y una cosa que molaba de verdad, que cuando te pedía la hostia tenías que ir corriendo andando hacia tu moto. Te atropellaba. Eso era el no va más. Era el esto ya me lo van a En el Hanon iba solo. Sí, como Márquez ahí. Bravo, Aureal, muy bien, tío. Madre mía. Yo me gusto ahí, cago la leche. Y no has contestado, este sigue siendo una basura. Era malo en su día y ha envejecido como el culo, Aureal, pero bueno. Que sí, siguiente. que aprovecha, que hace siempre la misma jugada de dejarme al final y dice, ahora es la mía, me voy a resarcir. He hecho 800.000 trampas y ahora me voy a quedar por encima. Es que... El Mario Run es una puta mierda. Lo mío es canónico. Y aún así una cosa... Lo mío es canónico. Lo hice deprisa. Sí. Lo mío es canónico. Lo mío es canónico. Es Carola. Los tuyos son canónicos en la ensalada, macho. En fin. Madre mía. Este no cuela, que sepas que no ha colado. Pero bueno, sí, que te calles. Mario Run, sí, este no. Pues,
A ver, este es una concesión también porque... Joder, lo dice él ya. Need for Speed Carbon. Vamos. Ya era de los primeros que metieron el rollito de mundo abierto, pero por lo menos mantuvo un poquito la magia de los underground, el rollo del tuneo y esto. Luego ya se le fue la pinza cuando abrieron la churrería de hacerlos todos así. Y este molaba. Este todavía tenía su aquel, ¿eh? Porque tenías una customización del copón. Podías hacer hasta los body kits de los coches. El escenario de que el Gran Cañón no estaba mal. Así que este de molaba. Este juego a mí no me gustaba, pero este juego es otra trampa porque estaba bien, la verdad. Bueno, este no era malo. Aureal. Hombre, y ya me ha sentido bien. Este es de los peor considerados de los Need for Speed, ¿eh? O sea, no sé, los rankings estaba muy mal. Y bueno, era el primero que era todo de noche, todo el rato, ¿no? Y la gente decía, pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Que siempre de noche que estás compitiendo ahí en la Antártida, ¿o qué? Sí. Vaya, un poco, sí, a mí me parece aquí un poco... Aquí te salva el chat. Dice que este se metieron con él cuando salió. Entonces, venga. Ah, venga, ya está. Te salva el chat. A ti te vale. Salva el chat, pero Mario Run es un juego de carreras. Sí. Sí. Puede ser. A ver. Gato, tío, para un poco, por favor, con los cables. ¿Qué te pasa, madre mía, colega? Vamos. Qué pesado. Este de la Xbox original, Sega GT 2002. La respuesta de Sega Gran Turismo 3, por supuesto, inferior. Claro. Pero yo con este lo gocé muchísimo. No, es un juego que acabo enterrado, como siempre. Pero era una pasada. Tenías un catálogo de coches muchísimo más amplio. Podías venderlos. Podías decorar esto mola mucho. Podías decorar el garaje con fotos in-game de que hubiese sacado las carreras. La banda sonora era una pasada. Así que este, de los que jugué en la primera Xbox, yo este le eché muchísimas horas. Este bien. ¿Ves? Este bien. Te pasa muy bien, corte. Qué bien. La seño me aprueba. Qué bien, aprobado. Visto bueno. Venga. Puesto. Sí, sí. Este está bien. Mentira. A ver. Este es uno controvertido, pero yo lo disfruté muchísimo en PS2. A ver si quiere entrar el vídeo. Muy actual, si quieres alguna crítica, si te viene bien. Pesado eres, macho. ¡Automodellista! ¡Ole! Muy buena esa, ¿eh? Automodelista, tío. Sí, sí. Este que quería ser... Otro que fracasó por querer ser una respuesta a Gran Turismo. Lo que hicieron, darle aquí otro aire con los gráficos estilo manga. Será como no tenemos pasta para hacer los coches detallados, pues venga, hacer el shading. A tomar por culo, ya está. Sí, tío, pero luego te ponías con él y la verdad es que molaba mucho. Yo... Uy, la cuesta. Ya está para el otro aquí. El documental de David Attenborough, que está hablando en inglés y está el otro aquí. The penguins? Sí, los pingüinos de no sé qué. Tal. Los pingüinos de Madagascar y está... Está como la cosa que hacía José Mota, ¿eh? Sí, no... Es que lo mismo. Es que es el retrospecter, pero mal. Está ahí por debajo. ¡Qué gilipollas! ¡Madre mía! Sí, es que me estoy imaginando a la Tembur con pantalones cortos, yo es igual. Sí, sí. Al lado de un sapo hablando. O sea, y el narrador ahí dándole todo el empaque. Está así, porque esta raza en especial... Bueno, que de ahí yo creo que sacó el ave roncho de los Cousteau, de los de Jacques Cousteau, tío. Que tenía la voz esa el narrador, y yo creo que el ave roncho sacó el tono ese, tío. Este tenía que haber contratado Payne al de Más que Coches, el de la voz esa. ¡Qué miedo da ese tío! ¡Joder! Pero si le ves en persona, cuando presenta el programa al principio, dice, hostia, me mete una hostia como me veía. Joder, madre mía. En fin.
Este es de las pocas recreativas que jugué de coches y me molaba un montón. Y se quedó en recreativa. A ver. Este es Scat Race, ¿no? El Scat Race, efectivamente. Ah, por supuesto, aquí emulado a tope de gama se ve que te cagas. Pero bueno, aún así se veía también muy bien la recreativa. Sí. Esto, además que lo sacaron para hacer el sacar pecho Sega de la Model 3 y que decían, no, no, pero esto, fíjate, lo bien que lo mueve, esto va a ser perfecto en Dreamcast. Y nunca llegó en Dreamcast. Nos quedamos esperando. Se quedó en recreativa nada más. Que lo sí, podían haber... Es que este juego era raro, o sea... De jugar una demo, poco, además. Era una demo técnica del Model 3. Pero era un poco coñazo. Sí, o sea, sí, es sí, que estaba bien. Pero era un poco coñazo. O sea, era aburrido. Los ¿no? circuitos. Era, yo era creo que por eso me gustaba. Porque, claro. Porque aparte de que era muy vistoso en cabina, sí, sí. No era así. Era más o menos asequible. Te podías hacer muy bien con el vehículo. Era sencillito de jugar y eso. Y yo le estaba esperando con muchas ganas a la versión de Dreamcast, que le metían más cositas y tal, y nada. Y lo podían haber convertido en 5 minutos, pero no le dio la gana. Oye, pues ¿a vosotros no os pasa que el Daytona os parece un coñazo, tío? No. Ya sí, ¿no? Joder, tío. Claro que sí. Claro que sí. ¿En serio? Es que a mí siempre me ha pasado. Sí. O sea, rollo esto del óvalo de estar corriendo constantemente detrás de uno, coger el rebufo, ya soy eso. Eso mola, ese circuito mola, pero es que luego hay más, Bruno. Tío, si no te mola ese, pues cambia. O sea, que te mola el rol. Es que, tío, madre mía, tío. Hijo, es que nunca me ha gustado. ¿Yo qué le vamos a hacer? Chaval. Tampoco me gustaba el Ferrari ese de 135. Si era un coñazo, tío. Eso era una mierda. Era otra demo técnica de si juntamos 3 Naomis y 3 teles, podemos hacer esto. Sí, y ya está. Fue muy bien. Sí, es que, pero es que ese juego no pasaba nada. De nada. Ya. Tenían que haber sacado el Orban 3, coño, en medio de todas estas cosas, macho. Hombre, pues sí. Ya ha puesto, sí. Bien, hombre, bien. A ver, vamos ya con los 3 últimos. Hostia, ahora que hablamos del Ferrari este, ¿podías conectar 3 Dreamcast y hacer lo mismo? Es que me suena algo de eso. No, o sea, con sí. PlayStation 3, me acuerdo que había un Gran Turismo que sí te dejaba. Que podías conectar 3 consolas con el E-Link ese. A no, PlayStation cosas, 2, tío. Perdón. Sí, podías conectar 3 consolas con el E-Link este que tenía. Y poner 3 teles y hacerte un modo panorámico. Yo creo que era con un Gran Turismo. Puede ser, eso muy de polifonía. Y lo de poner 3 Dreamcast me suena un poco. No lo sé. En fin. Ay, mierda. No me acuerdo de eso. Ni idea, es que esas cosas me dan igual. Bueno, no voy a hacer nunca. Me da igual. No he prestado atención a esas cosas. Me dan igual. Pero lo que sí que tienen en Arcade Vintage... Tienen el mueble de Ferrari este con los 3 monitores, pero puesto con el juego este brasileño que mola tanto, el de que tiene el DLC de Ayrton Senna. El Horizon Chase. ¿Ah, sí? Hostia, ¿en serio? Tiene un Horizon Chase de PC, puesto como si fuera una recreativa con 3 monitores, así alrededor tuyo jugando, tío, en el mueble de Ferrari, tío. Sí, ¿da el pego o qué? Sí, sí, se pasa de puta madre. Está con nada más está, pues eso, no sé si es un modo que tener de PC. Y es como el Ferrari, que vas viendo aquí el los laterales. Y está muy chulo, tío. Si veis un día por ahí, está al fondo de la sala, tío. A ver. Los 3 últimos, ya aviso, trampa absoluta, porque no son mediocres, pero fueron considerados mediocres en su día. O sea que encaja bien. ¿Dices tú? No, hablo la tacones, no te jodes. Hablo Super Mario Run. Anda. Hostia, ¿qué es esto? Driver San Francisco. ¡Hostias! Este juego que le importó a 3, yo era uno de ellos, pero era buenísimo. Arrastraba la mala fama del 3, pero claro. Este era otro rollo totalmente distinto. Además que tenía un concepto muy original porque... Tanner está en coma, es protagonista, pero el espíritu puede saltar de un conductor a otro, como está ¡no! viendo, tío. ¿Es ¿No te acuerdas de eso, Lázaro? De verdad, qué va, tío. No me acordaba de esto, tío. Sí, está bien. Madre mía. Shift al imbécil, tío. Sí, sí, sí. Madre y, pues, mía. Tenías que pasar de un vehículo a otro y estar en medio de persecuciones, de despistar a la policía, de dar caza a un sospechoso. Todo esto desde la cama.
Tanner estaba tontaner ahí en la cama, tío. Sí, sí, sí. O sea, no me acordaba de por qué tal, pero cuando... O sea, sé que le pasaba algo raro a este juego y si era eso, vale. No. Era muy loco este juego. Hostia, loquísimo, sí, sí, sí. Yo no me acordaba de eso, tío. Madre mía. Que estaba en coma, bueno. Madre mía. Sí, sí. Joder. Que estaba en coma, que yo creo que son de los aspectos que solo se acuerda y le importa a Aurel. Por supuesto. Estaba en cama. Sí, sí. La cosa, joder. Madre mía. Es que a ver cómo justifica lo del salto de un coche a otro, tío. Claro. Claro, claro, si estás en coma es normal hacer eso. Claro. Es totalmente justificable. Oye, que he estado mirando porque tenía mucha curiosidad. Lo del iLink en GT3 podías conectar hasta 6 consolas para jugar en multijugador. En apasionante. Local. Hombre, eso en aquel momento, tío. Una puta locura. Sí, pero ¿cuántas personas hicieron eso? Los 6 de Sony. Pues nadie. Mira, y PS3 está diciendo HP0, 5 consolas. 5 consolas, 5 pantallas. A ver, el problema no es llevarte la PS3, es llevarte la tele a casa de tu colega. Yo aquí en casa hemos jugado 6 personas a Call of Duty, con 6 consolas y 6 teles. Y ahora. Luego era una cosa loca. Claro, pena, que en el momento era una tele tubo. Eso es verdad. La de 14 pulgadas yo ya no puedo con ella casi, que estoy mayor. Es cierto. Pero a mí me suena lo de Naomi y F355, me suena. Hala, a buscar. Venga. De Dreamcast. Ahí está, a buscar. En fin, a ver, Aureal. Número 2, el juego peor considerado de la saga y para mí el mejor, Motorstorm Apocalypse, que ya fue también el último y que en vez de cambiar como hacían los anteriores, de uno con terreno nevado, el que sacaba el PS2, otro desértico, aquí dijeron el apocalipsis. Ya está, se va jodiendo todo, ¿no? De la desolación, sí, sí. Tienes que abrirte paso por edificios que se caen, por explosiones, ruinas. Así que, y este. Ni me acordaba de este juego, tío. Madre. Sí, sí. ¿Qué se cruza por ahí? Mutantes, tío. ¿Qué se sí, sí, de todo. Madre. Aquí, venga, edificios que se caen, aquí ruinas, de todo. Todo lo que tú quieras. Muy chulo este. Era muy loco, pero estaba divertido. Geñe. Pero de verdad, yo echo de menos estas cosas ahora. Sí. O sea, que el próximo... Pues debo ser el único que yo no, la verdad, este precisamente. Hombre, no, pero tú imagínate que pues no. En el directo esto de PlayStation dentro de 2 días anuncian un juego de coches loco de estos, tío. Un Twisted Metal lo van a anunciar, tío. No, por Dios. Bueno, no, eso no. Esa puta mierda que solo le gusta a los americanos, tío. Sí, es verdad. Sí. Y a Carlos, el pobre. Y a Carlos, ese va a decir. ¡No jodas, le gusta! Sí, Carlos que no, porque se tiró sí. ¿Cuánto, Lázaro? Año y medio guardando el secreto por no llevarnos la contraria, hasta que al final lo dijo. Correcto. Hablamos del juego y se callaba, tío. O sea, la única persona que está viendo es que se auto intro los viernes por si traen la serie aquí de una puta vez, ¿no? Seguro. La seguro, serie seguro. Que ha trascendido, vamos. Cero. La ha visto. Cero. Joder. Vamos. En los Emmys se llevó nada. Madre mía, con lo clara candidata que era. Madre mía. Y el número uno, trampa absoluta, pero lo tenía que meter porque es mi juego favorito. ¿Por qué lo meto? Porque te sale la polla. Exactamente. Porque me sale del nabo y porque tiene un aspecto muy mediocre que fueron sus ventas, que solo vendió 120.000 copias. Hostias. Y es Metropolis. Street Racer. Hostia. Vaya. Solo vendió eso porque ha habido, estado muy bajo, pedazo de capullo, luego dices, tío. Madre, o sea, está mía. Saliendo el mensaje total. Que sale en pantalla es un poco lo de Sorry Nothing, ¿eh? Sorry. The hate everything. Metropolis Street Racer, que es de los 10 mejores juegos de la historia de la conducción o alguna cosa así, al menos en pero ¿qué vas a hablar tú? Lo he metido porque es mediocre en las ventas, que fueron una puta mierda. Sí, es verdad. Pero evidentemente es un juego. ¿Y qué explicaciones te tengo que dar yo a ti después de lo que has hecho? Sí, me parece. No, he metido Super Mario Run, San Wango. ¿Dónde vas? ¿Cómo me ha llamado? San Wango. San Wango. Eso es. San Wango. Va con la música bailando. ¿Qué? Y la peñaba detrás. ¿Qué dicen esta gente? Tío, no sé ni lo que están diciendo. Bruno, ¿tú te enteras de algo de lo que está diciendo esta gente? Están cantando o algo así. De todas maneras, Microsoft vivió de este juego durante 10 años, cuando hicieron el Project Gotham y demás. Pues, sí. Como para llevaron a todos.
Los Prodigo también eran la hostia. El de 360, tío, era... Mira, Sergio, tanto que te gusta mirar el chat, date un paseíto, guapo. Date un paseíto por el chat, que están aquí, venga. Yo tengo que reconocer... Medallas, a tope. A mí no me gusta frenar en los juegos, pero este sí por el rollo de los escudos ese. Que cuando tomas una curva bien... Te decía algo en tu interior, hacía así, porque te ponía ahí 150 cudos. Decía, lo he hecho bien, mamá. Pero lo demás juego yo no freno, pero este sí molaba mucho, tío. Este como me dan por cudo. Muy bien. Venga, voy a hacer aquí venga, el paseillo. Venga, toma. Está otro. Poniendo todos los mensajacos ahí. Toma. Y venga, otra, vamos. Venga, este, otro. Este, ahí va. Este además no tenía el juego de matamarcianos. Este la ha cargado o algo así. O me estoy liando. Ya, no lo sé. ¿No os acordáis? Este que luego lo sacaron en 360. Geometry Wars. Sí, no estaba en un en el pre Gotham. Que empezaban ahí porque es de estos tíos. Sí, era como la carga. Pero era 360. Sí, pero era de Pellegota, ¿no? Era, puede ser, porque luego lo sacaron aparte. Sí, aparte salió seguro. Puede ser, puede ser. No sé. En fin. Qué pena de gente. Gotham 2, dicen. Correcto. Sí, el 3 era el que me gustó a mí. Pero bueno. Y luego la quemaron. En Xbox, claro, el PGR2 era Xbox normal. El 3 era 360 ya. El 3 era el primero de 360, que era un pasote. Era buenísimo. Y el 4 también era muy bueno. Pues sí, esta gente se la cargaron, ¿no? Sí. Por supuesto. Bizarre Creations, ¿no? ¿Era? Sí. Muy bien. Les obligaron a hacer un juego de James Bond y ya eso fue el tiro de gracia. Pues este año pinta todo parecido, ¿eh? Porque las 3 horas que íbamos hablando han puesto en el chat una noticia que una me ha impactado. Los de Deus Ex. Que sí, se las han cargado, tío. Se han ido a tomar por culo con tantas personas. He ido a Montreal, que es un estudio que a mí me encanta porque tiene un. O sea, a la hora de. O sea, en cuanto a dirección de arte, me parecen los mejores que hay. ¿Se han cargado a ir a Montreal también o qué? Se han cargado a no sé cuántas personas y el Deus Ex que estaban haciendo, pum, a tomar por culo. O sea, que los de Embracer vaya tela, ¿eh? O sea, los que. Vaya mierda que el Batman este Origins nunca lo metan en el recopilatorio, sí, era buenísimo, tío. Ya es como está apestado, yo eso no sé por qué le hacen. Es que además ni lo considera. No lo considera. Porque no es suyo, pues le jode. Y ya está. Pero a mí me gusta más que el Arkham Knight, ese que ya acabas todo con el puto tanque de los cojones. Sí, es que era mejor que Arkham Knight. Sí. Qué coñazo de juego con el puto coche de los huevos, tío. Nada más que era un pastador, no tenía sentido. Eso lo sabemos todos, tío. Pero bueno. La fase de conducción del ¿cómo es? El Gotham Knights este. Eso sí que es una maravilla, tío. Ah, no afortunadamente esa, no la probé. Qué asco, tío. En fin, sí. Pues oye, hasta aquí. Has estado, bueno, has tenido suerte, has estado en un programa corto, tío. ¿Qué te parece? Afortunado. Yo sé que había bajado los perros antes, tío. Por eso. Así que bien. Que como siempre, mil gracias. Intentaremos pasarnos el viernes. Lo que pasa es que viernes a las 7 es una hora un poco mala. Vais otro día, pero vamos, yo... Teniendo en cuenta que yo sospecho que toda esta semana han ido los unos a levantarle la tienda a Antonio todo lo que ha traído. Pues yo ya hostia, tío. Es verdad. Hay que ir a ver qué tiene. Joder, ya no aspiro a encontrar nada. Pero bueno, si no, pues nada. Pues, si no ha ido Marcos, todavía hay algo. Si ha ido Marcos, ya... Marcos va a petición, ya lo sabes tú. Ah, bueno. Marcos, cuando te pide, además te pide cosas muy raras y siempre las encuentras. No sé qué tiene. Que te dice, tráeme el maletín de Resident Evil. ¿Qué dices tú? Que lo van a tener y lo tienen, tío. Sí. Tú vas a por un Metroid o lo que sea y no tienen. No tienen nada. En fin. En fin. Pues oye, que lo que te digo. Mil gracias, Brunito. Gracias. Lazarín, Aureal, gracias, bueno. Gracias. Aureal, bueno. Qué pedazo de cabrón. Ha jodido el paseillo. A mí, lo siento, pero ya se ha cansado el gato de atacarme y de... Es que cuando le da al pobre, madre mía, sí, ya está tumbado. Ya ahora habla y se levanta. Afortunadamente ha venido... Carlos está por ahí, está atendiéndoles porque el pequeño estaba ya... Ha pasado 20... Lo que pasa es que no se le ve, ha pasado 26 días ya por aquí. Le he puesto comida y le ha hecho así caso un poquillo y ha dicho no.
Prefiero darte por culo, que me aburro. Ponle la tele, yo los perros les pongo la tele a veces. No, este el gato les pone la tele y te dicen que es estupendo. Sí, sí. Fenomenal. Que te peguen. Ponle el programa de las subastas ese de Detroit. ¿Qué? La cosa de empeño de Detroit a mis perros les gusta. No, señor, es que estamos, madre mía, hablando de cosas que si antes, no, ahora, no, que, se, ahora que habláis se pueden, de pueden gritar y tal, entonces se entretienen. Ahora que habláis de la tele, es que me ha venido un chiste antes a la mente y no lo he contado. Es que es muy malo, pero ya lo voy a contar. Que os acordáis de Farmacia de Guardia, que una de las actrices se llamaba África y era como no, el grupo este de raperos, tío, África Bambata, porque iba en bata de la farmacia. No cojo nada, es un chiste. Un chiste para poperos, no entiendo nada de lo que ha dicho. Para poperos. Pues una puta farmacia, tío, en fin. Que van con las batas blancas. Claro, y África Bambata era un grupo de. A ver, por eso, pero, me pierdo, pero esto, no sé quién es África ni Bambata. Pero no sé quién es. ¿Eso? ¿No guardo el chiste de 30 años, Lázaro? No, no, es que me ha venido antes. Y he dicho, África, lo guardo, lo voy a guardar porque no es muy bueno. Pero no puedo guardarlo. Lo dejo ahí. Pero podías haber venido a Félix el Gato hace 30 años y levantarte una pasta, tío. Para que lo cuente y luego haga. Como hacía él, ¿eh? Joder, macho. Madre mía. En fin, pues nada, así acabamos. ¿Qué os parece? Así acabamos, sí. Por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí. Que, en fin. Que mil gracias a nada, todos. Como siempre, es. La semana que viene más, ya veremos cómo. Seguro a lo mejor está no. Gallete, a lo mejor ha palmado. Está ni Fema muerto ya. Ahí está. No queda nada de él. Imaginas que vuelve adelgazado 40 kilos, ¿eh? De estar ahí currando el tío. En... Que van de vídeo de las viejas robando paraguas, tío. Vamos. Hostia, qué maravilla. Que el otro día, o sea, ¿os acordáis cómo dije los paraguas, no? De aquel vídeo famoso de los viejos. El otro día estaban grabando en el telediario y se había un viejo diciendo, cogiendo cosas que te dice, me da otro para mi mujer. Joder. Qué horror. Los viejos ahí, macho. Qué viejos, macho. No lo digas muy alto que nos queda poco, Brunito. Ya lo espera, que va Aureal. Yo ya estoy ahí. Ay, Aureal, espera, que va a pinchar ahí. Va a pinchar. Ah, que ese rollo que le mola a Aureal, por supuesto. Tiene que poner ahí su mierda de. Mira. Sí. De la África Bambata, mira. Madre mía. En fin, pues ya está, vámonos. Pues ya estaría, muy bien. No sé, creía que iba a poner lo de los viejos robando o algo así, por la coña. Te lo pongo rápido, ¿no? Claro, sí, por eso. No podemos llegar a las 3 horas, sí, chicos. Por Dios, sí. Pues señora, hay que decir, ¡pero por Dios! Y hay un viejo que se lleva 5 con una sola mano, hijo de puta, tiene la mano con un pelotario y hace. Joder. Madre mía, tío. Hay que joder. Espera, que lo pongo. Sí, espera, que eso le interesa a L'Oréal, ¿eh? Si ojo. Fuera otra cosa, no, pero eso sí. Ya. Esto es historia de España, por Dios. Mira. Ahí, a regalar para. Mira, mira cómo se asoman, ¿eh? Esto con la música de The Walking Dead. ¡Joder! ¡Madre mía! Que parecen palomas ahí. El pirañismo, tío, qué asco, tío, de madre mía. Pero señores, por Dios. Pero o sea, hay peña que lleva como 8 ahí debajo del brazo. Mira a la señora de rojo de la izquierda. Se lleva para montar una paragüería directamente. Ella. Mira el de sombrero que lleva 800, tío. Hostia, chaval. Lamentable qué país, tío. Qué asco damos, tío. En fin. Sí, es lamentable. Luego dicen que ya. La cara del pobre este. Sí, trasca. Solo he visto esto parecido en un festival de animación en Segovia. Nos invitaron y chaval. La gente hacía lo mismo con el cochinillo cuando salía de la cocina, tío. Joder. Pues lo en que fin. Te digo. Pirañismo en directo era esto, ¿no? Así bueno, es. Así es. Pues bueno, nada, vamos, tío. Que con esta basura... Además, mira, estoy contento porque estoy ya bien. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Estaba esta mañana un poco ahí y tal. Mira que se está peleando. Ay, ojo. Ay, quieren más. Horror, tío. No, aquí, claro, tienen aquí que dar ahí del uno, en plan, venga, ya está bien, que la caja os la habéis merendado, cabrones. Mira la pobre señora que tiene que dar ahí. No, los no da basto. Oye. No da bastón. No da bastón. Vámonos, tío. Sí. No lo puedo parar. Sí, que los viejos. Bueno, que se los llevan los viejos.
Qué horror, tío. Tenemos que hacer un pack, tenemos que morir antes, ¿eh? Bruno, yo te mato antes, por la coña, que ya está. No te preocupes, si sigo fumando moriré yo antes yo solo. No te creas, ¿eh? Luego nunca se sabe. Yo creo que... Me puede pasar como a Carrillo, pero no creo. En fin. Pues nada, que la semana que viene, chicos, más. Eso es. Chao. Adiós. Ya no queda paraguas. Chao.